¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Comenzamos con un nuevo programa, aquí los cuatro, con Karina, con Fernanda y Walter Musso. Walter Musso, Fernando Logaray, Karina Ranini, quien les habla, Hernán Corradini. No, ya desayuné, Walter. Están muy ricas las facturas, ¿eh? Pero vamos a saludar primero a las chicas y le contamos un poco a la gente de qué se trata el programa, si les parece. La idea es un poco compartir el sábado con ustedes, al menos gran parte de la mañana del sábado. ¿Cómo estás, Karina, Fernanda? Vamos, si me permitís, voy a saludar primero a las chicas. Corresponde eso, Walter. Pero, ¿cómo no? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo estás? Acá estamos, debutando en este... Claramente, la mesa está dividida en los expertos principiantes que venimos... No, están así, no están así. Les contamos a la gente porque estamos saliendo por la radio, así que aquellos que nos estén... escuchando justamente por la 92.1, la frecuencia 1. Frecuencia 1. El comentario de Fernanda viene a colación de que Corradini y quien les habla, Karina, estamos en un sector de la mesa. Correcto. Mientras que Walter y Fernando Lagaray en la otra parte del río. Walter, por primera vez delante de cámara. No. Walter está pagado como pucho de bullo. No, es raro. Tranquilo, Walter. No, realmente es raro de cámara, esto es raro. Pero bueno, no importa, vamos a darle la mesa de los argentos que se mueve. Esta es la mesa de los argentos, sí. Esta es la mesa. Hay que cambiarla. Bueno, la idea... Le agradecemos a Guillermo Franchella la gentileza. Sí, la gentileza. Sí, por supuesto. La idea un poco es esa, ¿no? Del programa, un sábado distendido, con buena música, con noticias también, por supuesto, no vamos a dejar de lado la información, las noticias, pero la idea es un poco pasarla bien, con noticias, con invitados en vivo, con notas telefónicas, con regalos que vamos a tener. Aquí tenemos algunos sorteos, ya le vamos a contar de qué se trata. ¿Y? Está Fernanda Pérez en los controles. Vamos, por supuesto, ahí está, me sacaste la palabra de la boca. Y también... Hola, Fernanda. Ahí la escuchan. Buen día, Fernanda, ¿cómo estás? ¿Todo bien, Fer? Se desmayó. Se durmió. Gracias por el termo. Y el termo de Fernanda Pérez. El termo de Fernanda Pérez, las facturas. Sí. ¿Facturas también de Fernanda? ¿Qué nivel? Fernanda va a pronunciar todas las marcas y todo eso. Claro, eso pasa a la locutora de nuestro programa. Exactamente. Este programa. Bueno, Fernanda, nos podríamos haber sentado de otra forma, porque yo lo pensaba antes. A ver. Pensaba, digo, los dos santafesinos de este lado, Karina... No te favorece el perfil, te digo. No, claro, no para nada. Otro corte. No te favorece. Por eso me quería sentar de frente, porque el perfil no me favorece. Claro. Yo pensaba, digo, los dos santafesinos de este lado, Karina y Walter, y los dos cordobeses del otro lado, Fernanda y quien les habla. Pero no, es buena. No me hicieron caso. No, el sábado que viene, ¿querés que cambiemos? Vamos a ir cambiando, sí. Claro. Vamos a ir cambiando. Porque, no, lo que dice Walter es cierto, el perfil no me favorece. De espalda a la cámara podría ser también, porque... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Creo que sería lo mejor. Bueno, tenemos música Facebook, preparada. Sí. Tenemos música preparada. ¿Qué más tenemos? Tenemos el Facebook, tenemos acá la tienen creadora. Que buscarnos como entre amigos. Si a lo mejor el motor de búsqueda todavía no actualizó. El motor de búsqueda, para. Motor de búsqueda. Ya empezamos. Sí, hay que hablar con propiedad. No, porque vos sos una experta, pero nosotros por ahí no conocemos mucho y la gente que está del otro lado tampoco. Claro. En realidad sé hacerme muy bien la que sé. Está bien. Pero eso no es fácil tampoco. Bueno, gracias. Si no lo encuentran, estamos en Cable Imagen, en el muro de Cable Imagen. Está el enlace para que vayan a la fanpage de este programa y le den me gusta y ahí puedan participar con comentarios. Con los sorteos también. ¿Se puede anotar la gente para los sorteos ahí, todo, en el Facebook? Todo, ¿sí? Todo. A través del Facebook de Entre Amigos. Bien. Tenemos dos mensajitos de Cristina Sola, que nos desea éxitos. Gracias, Cristina. Y de Nuni Nunina, felicitaciones, que vaya todo bien, éxitos. O sea, aclaremos ese último mensaje desde España. Claro, porque este es el estreno mundial. Exactamente. Estreno local, regional, provincial, nacional y mundial. Todo en un solo día. Todo. Espectacular, porque próximamente vamos a estar, por supuesto, vía internet. En este momento todavía no lo pudimos concretar. El próximo sábado ya vamos a estar también vía internet, así que Nuni nos va a estar escuchando desde España, así como todas aquellas personas, Armstrong en Cejino, que no están radicadas aquí en nuestra ciudad. Bueno, le vamos a contar a la gente. La música la ha preparado Fernanda, ya tenemos la música para hoy. Y además de algunas noticias, como decíamos, invitados en vivo, entrevistados, tenemos regalitos. Sí, a ver, contame, Hernán, porque a mí me interesa y yo le voy a contar que tenemos dos entradas para esta noche en el Club Norte. Sí. El reviente del verano. Ah, apa.
Ustedes saben que te llamaron. Ustedes saben que el verano se está por terminar y los Jóvenes por Norte, el grupo de Jóvenes por Norte, organiza este bailable para esta noche. A partir de la medianoche aproximadamente, no sé, a la medianoche yo todavía estoy un poco antiguo, ¿viste? ¿A qué hora salen los chicos? No, se hace la previa, me parece, claro, un rato antes. Una previa importante y después. Claro. Bueno, pero la cuestión es la siguiente, acá tenemos dos entraditas, para que la gente las vea, son dos entraditas que tenemos aquí para el reviente del verano, que la vamos a sortear con toda la gente que se comunique con nosotros. Después, al final del programa, hacemos el sorteo. Karina tiene un regalo más. ¿De qué se trata, señora? Sí, señor, tenemos un regalo más porque Angelique, que me está acompañando para aquellas personas que nos siguen por la tele, con la ropa en el día de hoy, de Silvia y, por supuesto, Rosana, tenemos un sorteo de Angelique. ¿Por qué? Porque mañana es el Día de la Mujer. Mañana es el Día de la Mujer. Entonces, no solo querían estar presentes aquí en Entre Amigos, así que con las chicas amigas, tenemos un regalito para aquellas mujeres que se contacten con nosotros. ¿Novios y maridos? ¿Por qué novios no? Y maridos regalos, también. Sí. Regalos, ya. Es más, pueden participar los novios y maridos y más. Quedan súper bien porque ganan el regalo. Zafan del regalo. Claro. Y se lo entregan mañana a sus novias, esposas, ¿por qué no? Y quedan genial con un muy buen presente. Lo único que es, sus mujeres nos van a estar viendo y van a saber que el regalo, que son unos ratas los maridos, básicamente. No importa, pero bueno, pero no importa, no importa. Lo importante es caer con algo. Y la actitud, la actitud del tipo de llamar y preocuparse, gastar un llamado. Es válido, es válido. Un mensajito al Facebook, la actitud lo que vale. Sí, porque es más, es muy probable que si no, ni siquiera haya nada. Entonces, al menos el regalo. Asegurar el bochazo. Claro. Asegurar el bochazo. Bueno, la idea es un poco es un programa estilo radio, es por eso que por ahí no miramos tanto a la cámara. Estamos saliendo también por frecuencia 1, 92.1. Programa distendido, esta mesa argenta, como decía Walter. Walter, yo te digo la verdad, yo no la había probado todavía, pensé que estaba más segura. Estuviste una semana trabajando en la mesa y todavía se puede. Bueno, y un regalito más tenemos. A ver. Un regalito más. El propietario o los propietarios del comercio no saben nada, pero yo lo voy a decir porque no va a haber problema. Me encantó. No. Sí, tenemos un regalo de roticería, date el gusto. O sea, vos ya está, quédate tranquilo. Ahora, para finalizar el programa, ¿regalo para nosotros? No, para la gente. Para la gente que el tipo que gana va. ¿Ilusiones? La mujer que gana va esta noche y se lleva el premio de roticería, date el gusto, que son. ¿Qué puede ser? ¿Le gusta empanadas? ¿Qué puede ser? Yo no sé, yo me arriesgaría a tanto, o sea, por lo menos consúltelo a Marina. No, ya está, quédese tranquila, ya está. Bueno, ¿podemos adelantar un par de temas que tenemos para hoy? Yo veo que Karina tiene algo de efemérides. Sí. Hay algo también de la novela del momento que... No. ¿No te gusta, Walter? No, ¿Onur y Yerazade? No, bueno, pero a muchas mujeres les gusta. Y... Yo siempre fui pelado. Ahora resulta. Y ahora, viste, pelado se y barbudo. Ahora el look pelado de ojos claros se está cotizando. Y con la barbita. Y con la barbita. Y con la pancita. No tiene pancita. Sí, porque tiene algo de pancita también, Onur. Tiene pancita, vámonos. Claro, así que todas las mujeres que quieran dejarle mensaje a los Onures acá son bienvenidos. ¿Te das cuenta, Fernando? Yo prefiero ser Pablo, que me comparen con Pablo Chávez. Y no con el nudo. Obvio. No. Estás lejos. Bueno, con Osvaldo. Acá las chicas están. Estamos hablando de Osvaldo, este muchacho muy conocido del ambiente. Daniel Osvaldo, del deporte, jugador de Boca. Claro. Lo que pasa es que se confunde porque tiene como dos nombres. ¿Qué culpa tenemos que el apellido Osvaldo es apellido? ¿Te acuerdas vos, Fernanda, que estás mucho con el tema publicitario? Sí. El Di Osvaldo, gran publicidad de Quilmes. De Quilmes. Así es. Exactamente. Bueno, vamos a tener también algo retro en el programa. Vamos a tener también. ¿Ah, sí? A ver, dame un adelanto. No, o sea, le vamos a ir. Hoy es el primer programa, pero le vamos a ir incorporando cosas al programa a medida que vayamos transitando los sábados. La gente por ahí presenta inquietudes, presenta sugerencias y le vamos a ir sumando cosas al programa, lo que le vaya gustando a la gente, por supuesto.
Tiene mensajes. A mí también me están llegando mensajes. 500.000 mensajes, más bueno, o menos, resumiendo. Le mandamos un saludo, a Mónica Soria, a Mónica, nuestra compañera, nuestra amiga, que seguramente está allí en la radio, Frecuencia 1, 92.1, que nos está sintonizando y nos está sacando al aire. Por supuesto, sin Moni, mucha gente no nos estaría escuchando. Y a todos los oyentes. A toda la gente, por supuesto, sí. Por ejemplo, Caledonia nos dice, regalamos un collar para el Día de la Mujer. Así que, beso a Laura, chao. Bien. Excelente, Laura, que siempre está presente en todos los programas. Está Laura, la verdad. Ya estoy anotando. ¿Un collar, dijo? Un collar de Caledonia, así que mujeres. Un collar de perlas. Beso a la promo 95, mi promo, que me dicen felicitaciones, fuerte, chicos. Así que. ¿No se le cayó una sota? No, para nada. ¿No? Es más, este año, con una de las que me saluda, Lorena Ronchese, por ejemplo, estamos organizando Lorena los 20 años. Los 20 años. Mafalda. 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 Se hizo famosa por Mafalda, en un acto de la Escuela de la Vida disfrazada de Mafalda. Mafalda. Ajá. Sí, mucha repercusión en los pibes. La vamos a mostrar también. Sí. En algún, 25, en otro programa. De 25, ¿hay registro bien de eso? Hay registro, tengo fotos. Ya vamos con la música, Fer, ya estamos con la música. Termino... Lorena, es cierto, en el grupo inclusive, pero acá en el grupo del cable yo ya le comenté algo a Lore de la repercusión de Mafalda. Después, bueno, por supuesto que Mónica Soria también nos manda saludos. A ver, Cecilia Terzoni me dice, hola Cari, nosotros queremos darle una linda planta para regalar en el programa nuevo. Ceci, por supuesto, de Jardín Venecia. Muchísimas gracias. Presente con ustedes, todo lo mejor. Éxitos. Gracias, Ceci, Cristina allí de Jardín Venecia. Yo también estoy, dice Jessy, pero estoy en la oficina. Está en la oficina, sí. Beso para Jessy Brodoloni también. A ver, ¿quién más? ¿Tienen mensajes ustedes? Sigo yo, si no, ¿eh? Siga, siga. Continúe. Bueno, continúo. Acá, Natasha Dusevic, que también nos manda saludos, así que miren, un besito. Miren los celulares. Estamos a full. Estoy feliz. Estoy feliz. Ahora no me van a poder retar. En realidad yo le estoy escribiendo a Corradini. No, son insoportables. Vamos a decir. Fernanda, larga un video, por dale, favor. Dale. Paró, pon un tema de Fernanda para arrancar. Bueno, dale. Y después continuamos. Bueno, ¿qué era lo que escuchábamos recién? Estuviste bailando todo el tema. El tema bailando, increíble. Y esta bueno. Chica, esta chica, ¿qué nos tiene? A ver, ¿a quién no le gustan los Totora? A mí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Yo soy más de los 80, como Corradini, ¿eh? La verdad que no me gusta ni... Nah, sí, está bueno. Me deja de gustar. El ritmo. Para todo. Está muy lindo. El ritmo está bueno. Sí, está aparte, bueno. Es pegadizo. Está bueno. Entonces... Es comercial. Te levanta un poco, sábado de mañana. Comercial. Vamos. Es comercial porque... Justamente, recién comentábamos esto, no son los artistas y la gente conocida lo que los cantan, o sea, hacen como si fuese playback sobre el tema, y bueno, esto es lo que hizo el despegue de los Totore, que todo el mundo... Esta es la banda que tuvo en el Mundial de Brasil, no en la, concentración de Argentina, durante el Mundial de Brasil, esta banda estuvo cantando el famoso tema a Brasil. Buena cábala, Bueno, creo que fue esta banda. Si estoy equivocado, por favor, que alguien llame o mande un mensaje y me corrija. El tema Brasil, ahora, ¿qué Brasil, se siente? ¿Ese puñal fue de ellos? Claro, estuvo esta banda tocando, cantando este tema en la concentración de Argentina. Claro. Durante el Mundial de Brasil el año pasado. La gente que quiere videos, que llame y que anote. Y lo buscamos, ¿no es cierto? Lo pasamos. Sí. La gente que quiere... Por eso le decíamos... Todo tipo de sugerencias, puede ser música también, al Facebook del Cable o en la semana nos encuentran a nosotros. Che, entre me gustaría amigos. Escuchar. Entre amigos en Facebook. Cachumba. A ver, repetime lo del Facebook y todas las palabras raras que dijiste antes. Motor de búsqueda, fanpage. Bueno, una fanpage es en realidad una página de Facebook, igual que cualquier otra, o sea, con Facebook, donde ustedes buscan habitualmente a sus amigos, buscan entre amigos, esta vez que también vamos a ser sus amigos. Sí. Le dan me gusta a la página y ahí van a estar en contacto con nosotros, nos van a poder decir cosas lindas solamente y pedir canciones y nada más.
Sí, cosas lindas. Cosas feas, no. Está muy bien aclarado lo eso. Lo posible. Sí. Bueno, ¿podemos adelantar algún invitado que tenemos para hoy, Karina? Por supuesto, vamos a adelantar. Por ejemplo, en un ratito vamos a tener de visita a Marina Pieve, que va a ser una de las invitadas para el día de hoy, porque un poco la idea también es tener temas de actualidad. Uh-huh. Bueno, así que vamos a tener... La gente muy preocupada con los perros. ¿Eh? Muchísimos perros muertos, envenenados. Eso es, sí. Hay que tratarlo, a ver quién se hace cargo de todo eso. ¿Eh? Recientemente parece que encontraron un pedazo de carne envenenada o algo tirado. El problema son los pibes que tocan, no es nada más los perros, los pibes andan dando vueltas, tocan eso, se llevan la mano a la boca, es peligroso para los chicos también, que se tiren. Bravo. Exactamente, bueno, vamos con eso, en un ratito vamos a estar con ese tema. Después, por ejemplo, tenemos más mensajes. Sí, Fernanda. Sí, hay un ruido con el micrófono. Hay tiene un razón. Ruido en el micrófono. En la mesa Argento que está. Tiene razón, Fernanda. Ya, sí, lo vamos, sí. Ya lo vamos a solucionar. Ahora vamos a solucionar ese tema. Por ejemplo, teníamos otro mensajito. Vamos a leer los mensajitos de la gente. Dale. ¿Te parece? Y después tenemos. De las mil y una noche tenemos un tema también, Corradini. Vamos a tratar, ya que tanta gente está con la novela, con esta novela, un pequeño comentario, alguna opinión. Muy pequeño. Sí. Me interesa el argumento. Algo vamos a decir. A mí me interesa el argumento. Sí, de las mil y una noches. No entiendo mucho a las chicas, no entiendo mucho a las chicas en ese sentido. Mil y una nochólogo. Claro. Acá el licenciado Corradini. Sí. Corradini sería el mil y una nochología. Que estoy obligado a ver la novela, no me queda otra. Es que de los cuatro es el único que la mira. Pero no la miro, no la miro todos los días. Pero la palabra autorizada sería tuya en este caso. Bueno, cómo no. Pero no, me interesa saber la opinión de la gente con el tema este de Onur. El tema de Onur, se la sabe. A ver, por ejemplo, antes de continuar con los mensajes, que realmente agradezco a toda la gente que nos está escuchando, nos dicen que nos están escuchando por radio, nos dicen que muchos nos están viendo por la tele, así que bueno, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado. En este caso, vamos a decirle que el 80% de las mujeres elegirían a Onur para una affair. Bueno... A ver, por ejemplo, afuera, Corradini. Y no sé, porque digamos que vamos quedaban... ¿Usted me permite poner un temita musical y a ver si acomodamos los micrófonos y seguimos? Pero cómo no, dejamos esto en pendiente, a ver quiénes los elegirían. ¿Te parece, Fer? Dale. Bien, seguimos, vamos a recuperar tiempo perdido, si les parece. Cómo no. Vamos a ir reiterando lo del Facebook, Fer, porque tenemos... Me perdí con el tema de los regalos. Tenemos un regalo de Angelique. Tenemos dos entradas para el reviente del verano. Sí. Tenemos un regalito de Rotisería Date el Gusto. No, lo hiciste. Ese confirmadísimo. No va a ser cosa que lo traigan acá a cobrar, que vengan a cobrar la cuenta. No. Porque no, yo no lo paga Corradini. ¿Y qué tenemos de Caledonia? Un collar de Caledonia de Laura Chao. Bueno, la gente... Tiene que mandarnos un mensajito al Facebook del programa. Del programa, que es Entre Amigos, no el de Cable Imagen. Bien. En Cable Imagen encuentran el enlace para llegar al nuestro, pero tienen que escribir a Entre Amigos. El nuestro programa ya tiene Facebook. Tiene Facebook. Que es gratis, por eso lo tenemos, ¿no? Claro, sí, a ver. Bueno, también podemos facilitarle la vía de WhatsApp para aquellos que también... También puede ser, sí. Puede ser, sí, para aquellos que a lo mejor ahora les resulte más fácil sobre el teléfono, por ejemplo, van a ir participando. Lo vamos a ir anotando igual. Por supuesto. Sí. Nerina nos dice, estoy escuchando el programa desde la óptica, les deseo a todo el grupo lo mejor, éxitos en este nuevo proyecto. Gracias. Estamos hablando de Nerina Stefanelli. Pregúntale cómo nos ve. Nos va a ver muy bien. En este momento nos está escuchando, pero lúcido de todo. Tenemos que mandar un saludito también a Nacho Elorriaga, Cari. Pero sí, porque Visión Gráfica de Nacho Elorriaga, de Eve, ayer en 15 minutos fuimos a última hora. Sí. Y nos hizo este logo precioso, la verdad que tenemos detrás nuestro, creación de Fernando Lagaray, el logo. Muy bien, los Fernanda. Chicos, impresión de los chicos de Visión Gráfica, que la verdad se reportaron porque esto fue un poco diciendo y haciendo y... Bueno, ya está Marina Pieve con nosotros, los chicos del grupo Como Perros y Gatos. Vamos a hablar un poquito del tema que antes mencionamos. La gente se sigue anotando al Facebook de Entre Amigos, del programa. También nos enviaron un mensaje por WhatsApp para anotarse a los sorteos.
¿Hay mensaje, Cari? Tenemos mensajes. Por ejemplo, Silvia Torre nos dice, de AVE, que Silvia siempre está con nosotros, le deseo lo mejor. Así que, y nos está escuchando por radio. Claro. Así que, un beso para Silvia también. Paula, Paula Carfaña nos dice, felicitaciones a todos por el nuevo programa. Así que besos para ella también. Mariela Sorbellini, también tenemos. Hola Cari, les deseo toda la suerte, éxitos. Me encanta desayunar y mirar algo bueno en la tele. Muy bien. Un piropo. Perdón, desayunar. No nos está mirando entonces, desayunar claramente. Hola. Mirando otro canal. ¿A qué hora se levantó desayunar? Aprovecho para mandarles un feliz día a ustedes y a todas las mujeres. Nos los merecemos. Hermoso video. Decile a Muso. Que sale y que se ponga pelo. No, ochentosa también, pero bien. La movida de este ritmo está buena. Nah, está bueno, pero yo estamos igualmente... Estamos hablando del primer video. Bueno, sí, pero igualmente vamos a traer videos raros. Yo quiero, un video raro quiero meter, de jazz. Sí, Fernanda. No dice Fernanda. Uno, déjame poner. Pero hay jazz latino que está muy bueno, hay gente que le gusta el jazz latino. ¿Por qué no? La gente que no puede dormir, le metí algo de eso. Pero es bueno, en serio te digo, es muy bueno. Vos sabés que yo coincido con tus gustos musicales. Es lindo, no, sí. Toda la música es linda, pero bueno, para que la gente conozca otra cosa. Por supuesto. Está perfecto. Este es un programa que como es entre amigos, por supuesto que todos opinamos y estamos abiertos. Hablando de amigos, un saludo grandote a Adrián Santini, que seguro nos está viendo, dijo que nos estaba viendo, va a venir acá a hablar de autos. El gordo va a venir a hablar de autos, por lo menos me prometió eso. Una columna. Una columnita para hablar de modelos de autos. Está bien. Cosa que es interesante. A mí me explica cuando vamos viajando, y bueno, no es muy bueno eso porque me asusta bastante, porque dice, mirá, le frenaba, me explica de los frenos, ¿no? Es medio raro, pero acá es más tranquilo, acá va a ser más tranquilo. Claro. Así que un abrazo para Adrián. Un abrazo entonces para Adrián Santini. Tenemos mensajitos en Facebook también. A ver. Marcela Farabulini, todo el éxito para ustedes, besitos. Saludos para Marcela y aprovecho a saludar a todos los chicos de la Subcomisión de Cultura. La Sala Iris Marga. La Sala Iris Marga. Disculpame, ¿tenés algo para anunciar después de la Sala Iris Marga? Seguramente. Algo vamos a decir. Nilda Antenucci, besitos y mucha suerte. Y un tercer mensaje que no creo que nos esté escuchando, pero de Claudia Lozada, que es mi madrina, que nos dice éxitos y más, así que muchas gracias. Por supuesto. Cecilia Petinari también se contacta con nosotros, nos dice, Cari, están divinos, muchos éxitos para este nuevo programa. Beso grande a todos. También tenemos un mensaje, por ejemplo, de Andrea Reale. Toda la suerte del mundo. Y acá se nota que es amiga y lo voy a leer tal cual porque dice, si estás vos, sé que va a ser excelente. Ah, bueno, vamos. Lo aclaró que era amiga de ella. Sí, sí, saludo a los chicos también. Gracias. Bien. Así que bueno, muchísimas gracias para Andrea. Después tenemos un montón de mensajes. Tenemos una llamada, pero después lo voy a atender. Martín Colombo, así que en un ratito. Un saludo también para Nati Psicosiopo, que nos está viendo. Un saludito para ella. Bueno, había quedado pendiente lo de... Después vamos a estar un ratito con la chica del grupo Como Perro y Gato. Había quedado pendiente el tema de Onur. Onur. Que me interesa y que le podemos pedir la opinión a las chicas también. Porque argumento, yo quiero ir sobre el argumento, sobre cómo empezó. ¿Usted quiere ir sobre el argumento o sobre el título que tenemos acá? A ver. Porque, por ejemplo, seguramente tiene que ver el argumento. Yo no sé por qué el 80% de las mujeres elegirían a Onur para una Fer. A ver acá, las chicas, Marina, miran la novela. No le gusta Onur. ¿Mirás la novela y no te gusta Onur o...? O sea que Marina es de las dos que no lo elegirían. Las dos de cada 10. Las dos de cada diez que no lo elegirían o no, las tenemos. En realidad acá somos tres, no sé cómo afectaría eso a la estadística. Claro. Yo tampoco lo elegiría a Onur, por ejemplo. No sé, Corradini. No. Ah, no, bueno, listo. Parece que ustedes son Onur. Cari. Esta encuesta, contame un poquito, a ver, vos, Fernanda, que también estás interiorizada en muy el interiorizada, tema. Muy interiorizada, sí, la veo todas las noches, la novela. ¡Gracias! ¡Muy bien! Gracias, Marina. La gente que nos está viendo, tenemos las imágenes de Onur en pantalla, ¿eh? Corradini 1, Onur 0. El que nos escucha solamente a nosotros. Canta también. Canta. Onur canta. Es un romántico, entonces.
Loro es una mentira. Era una mentira. Es una mentira. Estoy de acuerdo con Corradini. Te digo que tiene casi pelo como yo, ahí nomás. Claro, pero por eso son los Onur ustedes. Ustedes no creen, volviendo al tema este, del 80% de las mujeres elegirían a Onur para una affair. ¿Ustedes no creen que en Argentina hay tipos más facheros, o más galanes que Onur? No digamos más facheros, más galanes que Onur. Ahora, en la actualidad, y repasando, qué sé yo, 30, 40 años atrás, ¿cuántos galanes en Argentina, más galán que Onur? Me parece a mí, ojo. Anoche en Cena de Amigas salió el tema de las mil y una noches. O sea, la única que no miraba la novela, una vez más, era yo. Sí. ¿Y vos qué opinas de Onur? Bueno, ahí va el punto. Que todas coinciden en que más allá de la parte física o del tipo que hablas vos de los facheros, todas coinciden en la caballerosidad. El respeto, eso sí. Eso falta, ¿eh? Sí. Y entonces decíamos, en este grupo de amigas, que hoy por hoy, un tipo, un hombre, te abra la puerta para pasar y te deje pasar primero. Te dé el asiento de un colectivo, de un el tren. Un presente, que no necesariamente algo material, o sea, una llamada. Uh-huh. Esas cosas... Que te corra la silla. Y te la vuelvo a poner porque si no... Sería interesante. Justamente. Eso dicen, es lo que enamora de Onur. Esos son los que ya no se encuentran. En ese sentido, ahí estoy de acuerdo. Bueno, pero hay un terreno que perdieron ustedes. A ver, ¿cuál es? Y sí, porque la mujer también avanzó. Esa autosuficiencia, entonces el tipo también se hace a un costado. O sea, sí, hay mujeres hay una piba en el colectivo pidiendo el asiento. Y si tiene mejor pierna que yo, ¿para qué te voy a dar asiento? Yo quiero... hoy se piensa así, ¿me entendés? Yo quiero rescatar lo que dicen las chicas acá también, que van a estar con nosotros un ratito. Lo que enamora de Onur también es la billetera. La billetera. Oh. La cuenta... Claro, Onur. Eso es verdad. Imagínatelo a Onur vendiendo casa por casa, palito para la ropa. Trapo de piso. ¿Qué opinas, sin Martín? Sin desmerecer ese trabajo, ¿no? No, pero claro. Tenemos acá al compañero Martín Case, que nos está visitando en estudio. ¿Cómo es camiseta el Case? Atlético Madrid. Atlético Madrid. Pero a él le gusta Yerasade, no le va a gustar a Onur. No, pero la opinión que tiene... Es más, tocando el tema Yerasade, voy a decir lo mismo que dije de Onur. En la Argentina hay 1.000.000, 10 millones de mujeres. Yo soy mujer, salgo con Francella. Mucho más linda que Yerasade en la historia. Francella es linda. Pero te divertís, por lo menos me mato de risa, salga bien que lo paso. Yo salgo con Francella. En la historia de las novelas argentinas, vos repasás la historia, pero hay 10 millones de mujeres más lindas que Yerasade. Que es linda, también, yo no digo que no. Es verdad. Pero es verdad, no me explico semejante suceso. Bueno, a Onur yo creo que te lo encontrás en la calle. Vos salís a la calle y te encontrás, te cruzás. Porque es cruel, Corradini. Un montón de Onures. No sé si con tal billetera, pero... Pero es por el tipo cotidiano, digamos, inclusive en el Target. Es común, y es por eso, respondo a tu pregunta, por eso que las mujeres se sienten atraídas por Onur, porque si vos ves a Brad Pitt que pasa por la calle... Inalcanzable. Es inalcanzable, si no, Brad Pitt me va a dar bola a mí. Que, tiene a Yarina Jolie al lado. Onur a la vuelta de la esquina. Pero si es por eso, con cuatro somos... Ya está, ya tenés una mesa, listo. Vos estás casada, tenés tu novio que es el peladito con panza y decís, mira, al final estoy con un Onur. Claro. Pero además, si es por el tema de alcanzable, nosotros estamos alcanzables. Ponele. ¿Sabés lo que más me preocupa a mí? ¿Qué te preocupa? Que sea Onur, que sea Charlie, que sea Alfredo Halcón, que sea el galán que quiera, que 8 de cada 10 mujeres estén dispuestas a ser infieles. En el argumento de la novela. ¿Qué pasa? Porque no sé lo del argumento. Porque no entiendo la psicología femenina. El argumento es el siguiente. La historia nace a partir de que ella necesitaba dinero para su hijo, para una cuestión de salud de su hijo. Le pide dinero a él, que es su patrón. Y él le ofrece ese dinero a cambio de pasar una noche con ella. Es una cosa rara. Bastante cochino. Sí. A partir de allí arranca toda la historia. Obviamente que después él se enamora de ella. Sería como la película propuesta. Exacto, en eso estaba pensando. $1,000,000 por una noche. Claro. No era tan caballero. Sí. O sea, no me cierro de caballero porque, digamos. En definitiva era un reverendo. Sí. Pero eso, 8 de cada 10... Es una novela esto. Pero el 8 de cada 10 no es una novela. No, eso, por eso a mí lo que me preocupa es eso. Eso es real. Sí. Eso es real con respecto a la mujer. Es interesante. A mí me,
Sí, a mí me interesa eso. El argumento es lo más interesante de todo. No, pero Onur también tiene una cierta docilidad que me parece porque que tiene ustedes quieren más cambiar. Perverso. Ustedes encuentran un perverso y lo quieren transformar. Entonces en esa cosa se alinean todas. No, ¿viste? Eso está también. Pero el tema de Cacho Castaña. Me conociste a Torrante y ahora sí, me querés cambiar. Sí, exactamente. Usted lo dijo, Corradini. El filósofo Cacho Castaña. Usted lo dijo. Bueno, vamos. Tenemos mensajes. Tenemos una persona que quiere salir al aire. Corroborame ahí en el grupo de Cable Imagen Armstrong si podemos sacar al aire a esta persona. Bueno, vamos a ver si lo podemos sacar al aire. ¿Cómo no? Que no, que me parece muy bien que salga al aire. Después tenemos mi sobrinita, Ingrid, nos manda saludos. Me dice, felicitaciones por el programa. Eso lo pone mi cuñada, ¿no? Sí. Muchísima suerte y vayan por muchísimos programas más. Y mi sobrinita Ingrid... Por lo menos hasta fin de mes. Sí. Vamos a hacer la pausa con la música, Fer, y después estamos con las chicas del grupo Como Perro y Gato que nos están esperando aquí para charlar un poquito con ellas. Bueno, y enseguida cumplimos con el resto de los saludos, ¿no es cierto? ¿Tienes mucho por ahí? Un montón. ¿Sí? Te digo un par y vamos a la pausa musical. Por ejemplo, nos dice Luciana Pérez, nos dice muchísima suerte, chicos, lo mejor para ustedes. Para Betina Balonchar, Tinelli, no le beso ni los pies. Geniales, ustedes los felicito. O sea, que estamos mucho mejor que Tinelli, chicos. Ella no le besa los pies. Económicamente no. Tengo un comentario de Onur, del señor Germán Sechi. No sabría cómo decirlo al aire. Como que Onur, digamos, no es tan así hombre como se lo parece. Usted dice que... Mira, claro, no es tan varón. Pelado, petis y barbudo. Los pelados somos bien varones. Bueno, ojo. No sé, no, pero... No te metas con los pelados. No, bueno, es de Onur la pelada garpa. Peña era pelado. Dale con el video. Dale con el video, Fernanda. Continuamos aquí con invitada Marina. ¿Cómo estás? Bueno, bienvenida bien. Marina Pieve. Para aquellos que no lo están viendo por cámara, la tenemos acá a Marina. Bueno, bienvenida, muchacha. Muchas gracias. Buen día para ustedes, chicos, y para toda la audiencia. Bueno, hacía radio en una época. Qué lindo, me gusta. Viene bravo el asunto de los perros, ¿no, sí, Marina? Sí, demasiado. Con denuncia incluido todo, ¿no? Sí, sí. Está mal. Bueno, contame un poquito entonces el problema este de los perros envenenados, a ver cómo es. Bueno, resulta que hace un tiempo que están apareciendo perros envenenados. Ya van más de 20. Los casos, nos autoconvocamos, parte del grupo Como Perros y Gatos, la gente de Protégeme y vecinos para realizar la denuncia correspondiente. También vecinos particulares que se vieron afectados realizaron la denuncia. Esto está todo en el juzgado Cañada de Gómez. Cuando hacíamos una nota para Actualidad Informativa hace unos días justamente en la comisaría, sí. Después de esta, hace una semana ya, uh-huh. Desde ese momento a hoy, ¿continuó, digamos, el número de mascotas, de perritos envenenados o hubo un parate? Hubo menos casos, 2 o 3 casos más, pero siguieron apareciendo. Uh-huh. Así que estamos preocupados. Cuando hablamos de envenenamiento, o sea, ¿se sabe de qué manera es carne, es comida casera? ¿De qué forma, digamos, justamente están sucediendo estos casos? En la noche de ayer, no, antes de ayer hubo un caso en donde la policía encontró en la zona, alcanzaron a llegar al lugar, pedazos de grasa de pollo. Ajá. Así que lo atraen con eso al animalito. Pero en mi opinión personal son 2 formas de envenenarlos. Una es tirándole esto y otra es con unas pastillas que no sé en dónde la ponen. Porque tuvimos un caso también que pudieron salvar al animal, que le provocaron el vómito y en ello encontraron una pastilla. Yo no entiendo mucho, pero es para el campo, para los hilos. ¿No? ¿Gamesán? No tengo idea. Algo como oso rojo. Ajá. Sí. ¿Y estrinina arriba del lomo, como para que el perro se lama y se muera? Eso se dice que es muy fuerte. Pero que... por el pibe, más que nada por los chicos, porque los chicos tocan los animales, se llevan la mano a la boca, es peligrosísimo eso. ¿Seguro? La gente creo que tiene que tomar conciencia que eso es muy grave. Eso, apelamos a la conciencia, que además de estar preocupados por nuestras mascotas, por los perros de la calle, estamos preocupados por los chicos, porque inclusive si toca al animal envenenado... También. Le puede pasar algo al niño, a un pequeño. También, Marina, hay un lío grande en Facebook. A ver, sí. Contame, porque estuve chequeando Facebook y vi que es una guerra mal, pero muy mal. O sea, habría que bajar un cambio ahí porque me parece que no ayuda. Sí, soy consciente, estoy de acuerdo. Estos días estuve muy a la defensiva por Facebook. La verdad que no soy así, no me gusta estar peleándome con la gente, ustedes me conocen. No, me saqué por este tema, porque estamos muy sensibles por el tema de,
del envenenamiento de perros, y hay un grupo de chicos que formaron un grupo que dice perros libres, libre de perros, calle libre de perros molestos, y en donde ponen cosas muy agresivas contra los perros de la calle. Sabiendo que nosotros amamos a los perros de la calle, la verdad que nos resulta muy chocante. Pero entiendo que no tengo que saltar, que salir a la defensiva y que ponerme en el mismo lugar que ellos y ser agresiva. Así que pido disculpas si alguien se sintió agredido por mis dichos en Facebook. No, se sabe que el asunto de los perros es problema del municipio. ¿Tuvieron algún tipo de respuesta con el de los perros, de esta problemática? No, la verdad es que todavía no nos acercamos a la municipalidad porque damos por entendido que ellos forman parte de la ciudad y deben estar al tanto del problema. Es un problema más que nada de legislación, creo. O sea, así como un día dijeron hay que usar cascos y el tránsito se organizó y se empiezan a cobrar multas, yo creo que pasa por ahí. Si no, viste, estamos peleando y matándote nosotros. Es una cosa rara lo que pasa en otro. Es poner un día y decir, bueno, cobremos multa y empecemos a aplicar la ley. Y a apelar a que la población tome conciencia de eso y que nos unamos en vez de estar peleándonos, ¿no? Sí, seguro. Y reclamar lo que nos corresponde. Creo que más allá, y lo de las multas, si bien es una solución, seguimos necesitando hablar justamente de la concientización, del castrar las mascotas, de tenerlas dentro de nuestro hogar, la tenencia responsable, o sea, ser dueños y ser dueños responsables, justamente, que es muy importante también, ¿no? Sí, en un tiempo, no recuerdo bien, porque Silvana a lo mejor si yo era muy chiquita, había estado como una... Eso sonó que Silvana no es chiquita. Digamos, un paréntesis en esta conversación y Silvana ya detrás de cámara muda. Después lo arreglan. Si mal no recuerdo, había una ordenanza, o por lo menos se había hablado de que iban a cobrar multas al que tenga su mascota en la vía pública. ¿Hay ordenanza? ¿Hay legislación sobre esto y no se aplica o hay que hacer una legislación? Sí. ¿Hay una legislación? Sí, acá Silvana, mi compañera, que hace años que entonces, está trabajando sobre... ¿No sería cuestión? Salir? 8 años que hay legislación. Entonces sería cuestión de aplicarla, nada más. Sí, así como las 60 castraciones por mes. Tampoco es tan complicado. Pero si estas castraciones se hacen en Armstrong, si no se hace a nivel departamental tampoco sirve porque te lo traen de afuera los perros, o sea, sí, te lo van a traer de Villa, te lo van a traer de Cañada y acá castrás, o sea, ¿hay alguna posibilidad de que esto sea a nivel departamental? Tendría que ser provincial, pero por lo menos a nivel departamental, como para que... Sí. Si no, no tiene sentido. Sí, tenés razón, estoy de acuerdo. Sí, y si cada vez que te veo me lo decís, te digo que tenés razón sí, y me olvido. Sí. Pero mira, te prometo que ahora me lo anoto y algo vamos a hacer. Sí, se tiene que hacer, es verdad. Pero bueno, llegando a nuestra ciudad, que es el tema más importante por empezar, ¿va? Las castraciones, ¿no se están realizando todos los meses las castraciones, que es lo que venimos pidiendo porque lo necesitamos, porque es la única forma de que disminuya la población perruna? ¿Sí se dice? Sí. Bueno, de que cada vez haya menos mascotas porque no se van a seguir reproduciendo, no va a haber perros en la calle, que es lo que tanto le molesta a la gente, la única forma es esterilizar. Bueno, en realidad, para mucha gente que no lo sabe, las castraciones se están realizando de manera... individual. Cada persona puede dirigirse a la terminal, a la oficina de tránsito por la mañana, saca un cupón, se pone de acuerdo con uno de los veterinarios de la ciudad, con Ismael Verdecchia o con Ramaciotti, arreglan un turno y castran la mascota. Pero ¿qué pasa? La gente que puede hacer todo esto es la gente responsable que tiene su mascota. Nosotros necesitamos las castraciones masivas, entonces ahí aprovechamos para agarrar todos los perritos de la calle y todos los perros que sabemos que por ahí la gente no va a llevar a castrar. Sí, yo te digo, yo me pongo un poco en el medio. O sea, yo entiendo... ¿A vos no te gustan los perros, Walter? No, a mí me gustan los perros. Es más, tengo dos perros, saqué dos perros de la calle, lo tengo en mi casa, lo tengo suelto mal, no tendría que tenerlo suelto. Pero viste, por ahí es difícil, tenés que sacarlos de pichín el perrito. ¿Sabés cuál es el problema? Yo te digo cuál es el problema. Que lamentablemente acá se hace cumplir la ley cuando muere alguien. Y parece que estamos esperando que vaya una mujer con una bicicleta, un nenito arriba, un perro se cruce y se rompa la cabeza contra el pavimento del pibe, se muere y ya está bien. Sí, ahí vamos a empezar a hacer cumplir la ley. Como pasó con el tránsito. En el tránsito una mujer se cruzó la calle, tuvo un accidente, se murió, hicieron marcha. A partir de ahí tuvo la voluntad política el doctor Fischer en ese momento de armar todo el de instrumentar, ¿no es cierto?, todos los controles de tránsito, que dio muy buen resultado. Y lo bueno de este gobierno también municipal es que le dio continuidad a todo eso. Y vos fíjate que dentro de todo tenemos un tránsito ordenado. Y antes era muy, muy jodido decirle a un pibe que se ponga casco. Hoy lo tienen con casco. Sí, se hizo una movilización, me acuerdo, de Cañada para no usar casco.
si se pudo cambiar esa idea, se puede cambiar esto también. El asunto es empezar a aplicar la ley, empezar, o sea, tantas castraciones, pero no esperar a que se muera alguien. Yo entiendo también a la gente un poco de que te muerde un perro y nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo y la gente gasta plata y, ¿viste? Y es difícil. Y son problemas que se pueden solucionar y después, fíjate, hoy pasa esto y es una cosa importantísima. Vos tenés tu vecino con el perro y se pelean, entre vecinos se pelean. Y va a pasar algo raro porque un vecino le pega un tiro a otro. ¿Viste cómo son los problemas de vecinos? Madera, no, pero pasa porque cuando el vecino va a la policía y la policía le dice no, anda a la municipalidad. Sí. El tipo va a la municipalidad y dice no, anda a la policía. O sí, más lejos es esto que está pasando. Claro, y ya empieza a levantar temperatura, ¿no es cierto? Ya empieza a levantar temperatura y guarda ese perro y que no lo guarda. Y ya la cosa se pone más densa y más oscura. Entonces, no creo que tengamos que llegar a eso. Yo creo que es hora de empezar a hacer las cosas ya, que todavía no pasó nada grave. Todo, ¿no? Eso es otra cosa que quiero aclarar, porque en el caso de que los perros muerden o hacen caer, que nosotros dicen que salimos a defender al animal y que no nos importa la persona. No es así. Obviamente no vamos a querer que una persona se lastime, que un animal haga caer a una persona o tenga que pasar por todo eso. Y tampoco queremos que los animales estén en la calle. Nosotros no queremos que los perros estén en la calle. Por distintas razones. Ustedes porque molestan, nosotros porque creemos que necesitan un hogar, necesitan un lugar, necesitan atención y necesitan cariño. Y después seguro que se me van a poner cosas en Facebook, no importa. Por eso digo, pongámonos de acuerdo todos, tanto los que no quieren animales como los que queremos a los animales, para encontrar una solución y para que el perro no esté más en la calle. Y si, bueno, los perros lamentablemente supongo y deduzco que van a seguir estando, pero por lo menos para que no se sumen y no haya más. El perro tiene un nivel de vida que no es el mismo que nosotros, va a ser mucho más corto. Entonces, una vez que estos perros vayan faltando y si no siguen reproduciéndose, no... se va a disminuir un montón. Vale aclarar también que aunque sigan viniendo perros de afuera, porque nunca las castraciones van a ser absolutas, también el hecho de tener una parte de la población perruna castrada hace que se generen menos agresiones entre ellos, digamos, las jaurías de perros atrás de una perra, las peleas y todo eso también disminuye. Por eso también le pido a los vecinos que si conocen algún perrito del barrio que sea de la calle, que no esté castrado, macho o hembra, nos avise. Nosotros nos tomamos el trabajo de ir a buscar el cupón, ponernos de acuerdo con el veterinario, llevarlo a castrar ese día, que de hecho es lo que estamos haciendo. Listo. Bueno, Marina, muchísimas gracias. Me quedo acá atrás. Por supuesto, estás invitada a quedarte. Es un tema, te podés llevar una factura. Vamos a compartir con la gente. Tenemos más invitados en vivo para el día de hoy, así que vamos a seguir hablando, que ya los vemos por ahí, que han llegado los chicos. Otro día vengo, pero... Así que... Sí, es para seguir hablando, sí, es seguro. Es un tema que da para seguir hablando. Seguro. Es un tema al que le pedimos a la gente que, por supuesto, también nos mande su opinión. Sí. Que nos manden sus mensajes. Sí. Y bueno, y yo creo que la solución es justamente de esta manera, ¿no? Hablando, haciéndonos cargo cada uno de la parte que nos toca, y creo que de esta manera justamente es la mejor forma de ir resolviendo las cosas. Y ya vamos a hablar la próxima de los grupos, porque tenemos Protégeme por un lado con personería jurídica y ustedes trabajando por otro lado, y a lo mejor estaría bueno juntarse, sí, ¿no es cierto? Y hacer que funcione jurídicamente con un respaldo jurídico. De hecho, cuando ocurren estas cosas nos reunimos. Estaría bueno, sí, listo. Entonces, a la próxima seguimos charlando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos con un videito. Música, entonces. Vamos. Bueno, continuamos ahora entre amigos y cambiamos el grupo de amigos porque tenemos visitas una vez más aquí en nuestro canal, en nuestro estudio. Estamos con Martín Colombo del Club Estudiantes, estamos con el señor Jorge de Grande de Bomberos y también estamos con el señor Andrés, y te dejo vos el apellido. Schwegler, bueno. Perfecto, contanos un poquito, cuéntenos a qué se debe la visita de ustedes acá. A ver, Martín, te doy la posta un poco a vos. Bueno, buenos días, Cari. Siguiendo un poco lo que venimos haciendo con Bomberos ya hace unos años, que con la cena de hace un par de años atrás, que nos fue muy bien, surgió la posibilidad de traer acá a Armstrong este bingo, que es un bingo del pescador. Así que bueno, ahí hablamos con los chicos los bomberos y nos pusimos en campaña para empezar a venderlo acá en Armstrong, ¿no? A ver, Andrés, ¿cuánto hace, de dónde viene este bingo? Porque no es de Armstrong. No, este bingo no es de Armstrong, es de la Mutual AMED, que hace el bingo de Casilda, el Super Bingo AMED, ya hace 13 años de su existencia. Y este año salimos al mercado con una propuesta totalmente nueva y creo que va a ser
muy aceptada por el público, que es el Super Bingo del Pescador, que está 100% referido a lo que es el tema de la pesca. Uh-huh. Se sortean 20 lanchas, 10 kayak, 20 equipos de pesca, así que, bueno, la idea es buscar un público pescador y también el que no es pescador, porque los premios son realmente muy lindos y costosos, así que, ¿quién no quiere tener una lancha cara y después...? Por supuesto, más allá de salir a pescar, uno puede ir a pasear en lancha, jet ski, ¿por qué no? Y ya después hacemos todo. Seguro, seguro, se puede utilizar para pasear, pescar o diversión. Jorge, contanos qué rol cumple Bomberos dentro de este bingo. Nosotros vamos a hacer así, junto con, igual que el Club Estudiante, vamos a ser los representantes de este bingo acá, lo vamos a vender. Obviamente es para recaudar fondos para ambas instituciones. Déjame agregar también que va a haber desde el mes de mayo a febrero del año que viene sorteos semanales. Los primeros y tercer sábado de cada mes van a ser un equipo de pesca, segundo un kayak y el cuarto fin de semana de cada mes una lancha. Así hasta llegar al 2 de abril, que se va a hacer en Gaboto, un sorteo tipo bingo por 10 embarcaciones nuevamente. Así que bueno, por el valor que tiene el bingo, la posibilidad de pagarlo en 10 cuotas y la cantidad de premios y sorteos que hay, la verdad que vimos conveniente, más allá de la seriedad de la gente que lo organiza, ¿no? Contanos, Jorge, más allá, digamos, los vendedores van a ser los bomberos, la gente se tiene que contactar con ustedes... ¿Cómo tienen que hacer para conseguir este bingo y de cuántos son las cuotas? Los vendedores en Amtro, los representantes de este bingo, es el Club Estudiantes y Bomberos Voluntarios. Así que con cualquiera de las dos instituciones que se contacten va a estar bien. Y la forma de pagarlo puede ser hasta en 10 cuotas de 115 pesos. Uh-huh. Ese es el costo que tiene el bingo. Andrés, nos hablaba recién Jorge del sorteo en Gaboto. ¿Es necesario estar presente en este bingo? No es necesario estar presente. El bingo no es computarizado, se sortea a bolilla extraída y el que no puede concurrir al bingo, lo único que tiene que hacer es avisar cuando se trae la chequera a la persona que se lo vendió y esa chequera va a estar la noche del sorteo en el bingo y va a haber una central de cómputos que van a participar todas las chequeras de los participantes que no pudieron ir. Entonces, para que se lo controlen y si está el ganador, llamarlo la misma noche y ya avisarle de su premio. ¿Qué pasa con los sorteos semanales? ¿A través de qué sistema se hacen estos sorteos? Se hace por Lotería de Santa Fe, los días sábados, y los premios salen o salen. Si no está en el primer premio, se busca hasta el 20, y si no está dentro de los 20, se busca el sábado anterior y así sucesivamente hasta que el premio tenga un ganador. Martín, ¿por qué hay que comprar este bingo? Mira, hay que comprarlo porque los premios son, la verdad, fabulosos. Nosotros lo estuvimos viendo, ya te vamos a dejar folletos. Son unas lanchas hermosas. Aparte, bueno, la posibilidad de los sorteos, digamos, de los sorteos semanales. Y bueno, y así y también colaboran con el club y con los bomberos, que bueno, por ahí somos dos instituciones que la peleamos, la luchamos, y bueno, sería lindo que la gente se acerque. También déjame decir que estamos hablando con ellos, está la posibilidad que cerca fin de mes o principio del mes que viene hagamos una cena. La cena del pescador, retomar la cena del pescador, y bueno, y a manera de presentar también el bingo, ¿no? Por supuesto. Cena del pescador, que puede ir todo el mundo, Jorge. Sí, sin duda. Nosotros está abierta, le pusimos un nombre solamente, claro, como para convocar. Pero sí está abierta a todo el público que quiera compartir una noche con ambas instituciones. ¿Qué pasa con la gente que no compre el bingo de manera inmediata y a lo mejor ya pasaron un par de cuotas, Andrés? ¿Lo pueden comprar más adelante? Lo pueden comprar más adelante. Lo único que van a perder es los sorteos que ya fueron pasando, pero... No hay problema, ingresa automáticamente en los sorteos del mes que ingresa el bingo. ¿Por pago contado hay algún otro tipo de sorteo? No, es solamente las 20 lanchas para los sorteos semanales y el bingo final. Damos la posibilidad de que sea más que todo en cuotas para que la gente le sea más fácil acceso, digamos. Perfecto, bueno chicos, muchísimas gracias por esta nota, por llegarse aquí hasta los estudios. Quedan, por supuesto, invitados todas las veces que deseen venir. Invitamos a las personas también para que
se acerquen a cualquiera de las instituciones. Estamos hablando entonces del Club Estudiantes, estamos hablando de bomberos voluntarios para poder adquirir estos bonos. Recordanos, Andrés, Jorge, el precio de los bonos, las cuotas y dónde. Bueno, el bono, el total del bono, el costo final, son 10 cuotas de 115 pesos. Y bueno, invitamos a todo el mundo que quiera tener la posibilidad de ganarse una lancha. Esta es una buena oportunidad económica. También queremos agradecerte el espacio que nos diste para promocionar este tipo de actividad para recaudar fondos para ambas instituciones. Y bueno, seguramente vamos a aprovechar el canal y el programa y la gran audiencia que tienen para pasar los datos de los ganadores y cómo han salido los sorteos. Por supuesto, semanalmente nos vamos a estar poniendo en contacto para ver quiénes son los afortunados de estos premios, que realmente son muchos. Así que bueno, muchísimas gracias, Andrés, gracias a ustedes, por gracias. Llegarte también hasta acá, hasta nuestra ciudad. Así que chicos, bueno, una vez más, y bueno, gracias. Quedamos en contacto y por supuesto están todos invitados a comprarlo. Seguro, decimos a la gente que se acerque a cualquiera de nosotros, nos conocen, ya somos caras conocidas, así que hablen con nosotros y bueno, y a ver si podemos traer alguna lancha para acá, para el pueblo. Pero ¿por qué no? Y bueno, yo lo que voy a pedir, lo único, una vueltita en lancha. Una vueltita en lancha, por favor. No hay problema. Kayak no, porque me da miedito, pero una vueltita en lancha sí. Lo que quedó, como decir, sí. Los premios, la matriculación de las lanchas y los gastos de otorgamiento también están a cargo del club, o sea que no tiene que pagar nada en el momento que lo ganan. O sea que ganamos y ya está, ya es nuestro. Exacto. Tenemos los papeles, los todo organizado. Los gastos, matriculación y demás están cubiertos. Perfecto, bueno, mejor. Un problema menos, solo para disfrutarlo. Solo disfrutar. Bueno, muchísimas gracias y ahora nos vamos a un tema musical. Bueno, teníamos Las chicas solo quieren divertirse. En nuestra época, Cindy Loper. Con Onur. Con Onur. Con Onur quieren divertirse. Con Onur. Y seguían ellos, ¿viste? Y estamos celosos. Estamos celosos. Bueno, pero hay distintos comentarios, ¿eh? Porque ¿quién se contactó hablándonos de Onur? Se contactó a Adrián Santini, que dice que el Onur con artículo... Lo mató Santini a... Lo mató. A Onur. A saber, es un trucho. Vende una imagen de amor y caballerosidad y cuando dudaron de él, sacó el Alonso Miranda de los 80... No sé, yo soy... Debe ser un personaje de los 80. 83 soy yo. Claro, Ventoso, personaje de los 80, sí. Era que una novela. Personaje rudo, malo, de los 80. Ah. Claro, mucho gusto. Bueno, atropella, ordena y exige como cualquier poderoso, no compren humo, mujeres, el príncipe azul destiñe por todos lados. Wow, sentenció Sandín. Adrián Santini. Terrible. Buenísimo. Terrible. Está bien. Yo tengo un mensaje de ustedes que no confiaban en él. Cristian Terrarosa. Vamos nomás. Sortea lo que quieras. Muy bien. Aplauso. Bueno. Muy bien. Bueno. Así que el premio de Date el Gusto está. El premio de... dos entradas para el reviente del verano, la fiesta de Jóvenes por Norte. Esta noche está. Okay. Acá está, Walter, queda tranquilo que no me la llevo yo. Lindo, porque lindo diseñito tiene. No entro esta noche. ¿Cómo entro con la edad imposible? Un regalo de Angelique. Acá está también, Cari. Regalo de Angelique. Después van a pasar por el negocio, por supuesto, de Silvio Rosario. Y un collar de Caledonia. De Laura Chau. Anótense en el Facebook del programa, Fer. Entre amigos. Por ahí nos comunicamos, nos dejan los mensajes, sea por privado o en el muro. Nos pueden compartir fotos. Nos han mandado al Facebook del Cable una foto que de Tali Durán nos mandó, que dice que nos están mirando y lo demuestra con una foto de la pantalla donde salimos los ojos muy lindos. Y esto me encantó. Me encantó el aporte. Es que muy lindo. Muy lindo salimos. Por mérito nuestro, ¿no? De la cámara, ¿no? Norma Tepas dice, los miro de ratitos, contagian la risa, gracias por existir a los cuatro, así que un saludito para Norma. Un poco es llevar un poco de alegría a la mañana del sábado con Corradina acá. Después, alegría asegurada. ¿Tenés algo de la sala Iris Marga? Te pregunté antes. De la sala Iris Marga, ¿hay alguna novedad? Mira, te voy a adelantar un poquito así misteriosamente nada más. No voy a revelar todos los datos, vamos a tener una obra, un unipersonal, con una actriz de primer nivel de Buenos Aires. Sí. ¿Quién? Consagrada como actriz. Da el nombre, tira un adelanto. ¿Quién? No les voy a decir ahora. Ah, bueno. Lo voy a decir después. Norma Leandro.
Yo, los que les voy a decir... No, no, pero de un nivel parecido, ¿eh? Que la hormita, lamentablemente no, pero bien. Yo, por ahí, ¿eh? ¿Para qué fecha, más o menos? Abril, principio de abril. Bien, perfecto. Bueno, algo dijiste de la sala de Grimarga. Y esto continuará, es así. Y claro. El que se quiere enterar nos va a tener que mirar. Nos va a tener que seguir mirando, sí, sí. Nos va a tener que seguir mirando, nos va a tener que seguir escuchando el próximo sábado de 10 a 12, entre amigos, acá. Por la pantalla de Cable Imagen Armstrong y por la frecuencia 92.1, frecuencia 1 de Mónica Soria. Quien nos está escuchando, nos está viendo y nos está felicitando es nuestra compañera María Valle. Mari, que nos manda mucha suerte y nos dice que nos quiere muchísimo. Nos está mirando alguien que sí sabe de comida, caballero. Que manda una torta. Sí. Gladys Rapetti de Petinari. Gladys, un beso grande para Gladys, la cocinera de Gira Urbana. Uh-huh. Muy así bien. Así que muchísimas gracias. Acá tengo un mensajito de nuestro amigo Ale Pertusati. Sí. Lo banco a Onur, dice. Yerasade lo histeriquió. Histeriquió. Sí. Pero banca Brasil. Histérica, Yerasade, según Pertusati, ¿eh? Va. Según Pertu, Yerasade, histérica. Estar hoy acá Pertusati. Y lo banca a Onur. ¿No tiene que venir ahí Pertusati? Y nos regaló las entraditas para que nosotros le regalemos a la gente esta noche. Ah. El reviente del verano en Norte. Gran fiesta esta noche. Tenemos dos entraditas aquí para regalar. ¿Hay algo de películas para recomendarle a la gente también? ¿Puede ser? ¿Tienen algo? Sí. ¿Eh? ¿Qué película le podemos recomendar? Y las que vamos a pasar en la sala Grimarga, precisamente. ¿Sí? A partir de abril se inicia la temporada de cine. Vamos a tener seguramente Relatos Salvajes. No, que no nos pudimos dar el gusto con el Oscar, pero excelente película, no se la pierdan. Y próximamente les regalaré. ¿Va a estar en abril en la sala Grimarga? En abril. ¿Relatos Salvajes? Sí, ¿sí? Relatos Salvajes. Una de las películas que, digamos... Por lo menos los libros tuvieron prácticamente el mismo éxito que está teniendo Nur. Estamos hablando de Las 50 sombras de Christian Grey. Otra humo, sí, más humo. Otra película. Es cierto lo que dice Karina, te puede gustar o no, pero el éxito no lo puedes. No es como el libro. Los que leyeron el libro dicen que no tiene nada que ver la película con el libro. Uh-huh. El tema es que, por ejemplo, una de las cosas que decían son tres los libros de esta saga. Tres, y son unos libros importantes. Hay que engancharse con la historia. ¿Te enganchas? Sí, el primero medio, segundo y tercero me gustó un poco más. El final... No es de una temperatura que se incrementa gradualmente. Epa. Así que dicen que la idea era hacer tres películas. Sinceramente, cuando hablábamos también, porque esto todo entre amigas uno habla de todo. Seguro. No sé si daba para tres películas. No vi la película. Quienes la vieron dicen que como que se desilusionaron un poquito. Se quedan ahí. Lo que pasa es que el Christian Grey del libro es como que no dan el personaje del muchacho elegido. Uno se imagina. Muy tierno, ¿no? Y eso que lo cambiaron, ¿eh? Es muy tiernito, me parece. Exactamente, esa es la palabra justa. Una cosa más... Más varonil. Exactamente. Anastasia Steele, que es la protagonista, da más bien el perfil, la chica que está como actriz. Pero bueno, pero nadie que va a ver la película va a verla por la chica. No. Básicamente son mujeres las que el público de sí, pero las 50 sombras, como que se han quedado corto ahí con Don Grey. Tenemos mensajes, no sé ustedes qué tienen por ahí. Dos cositas, si me permiten, del deporte, cortito. Pero, ¿cómo no? Porque hay gente que me está preguntando cómo salió Norte anoche en la Liga C de básquet. Norte ganó anoche adelante de Reconquista. 77-67, ganó Norte por una buena diferencia, 10 puntos, una muy buena victoria que le permite estar segundo ahora en la tabla de posiciones. Muy buen resultado para Norte, que el próximo partido visita a Sportivo Rivadavia de San Genaro, con quien jugó la final de la Liga Cañadense, un rival súper complicado en San Genaro, un partido muy difícil. Y con respecto al fútbol de la Liga Cañadense, que también nos están preguntando, hoy juegan Argentino Sportivo de las Parejas, primera fecha del torneo de apertura, Argentino Sportivo de las Parejas, y mañana el resto de la fecha. Mañana Defensores juega de local con Sport a las 3 de la tarde y a las 5 de la tarde, y Barraca visita a Adeo de Cañada de Gómez. Eso en cuanto al deporte. Hoy tenemos el outlet de la estación, en la estación más. Outlet de indumentaria y calzados. Ah, dentro de ese outlet van a estar... Zapatillas. Bueno, Muso, aprovechá el outlet. Sí, dale, sí.
Dentro del aula van a estar las chicas de Angelique, van a estar las chicas también de Ámbar, que le tenemos que mandar un saludo a Néstor Lencina, que gracias a Néstor Lencina estamos saliendo por la radio de Mónica Soria. Sí, también. Gracias Néstor. Vamos, así Néstor. Que muchísimas gracias a él. Tenemos más mensajes. Yo, es increíble el teléfono, siempre estoy con el celular. Al rojo vivo. Pero hoy es una cosa que explota el WhatsApp, los mensajes, los saludos, las felicitaciones. Así que muchísimas gracias. Tenemos ya también la planta para sortear que nos mandó Jardín Venecia. Terzoni de Jardín Venecia. Ahí vamos a mostrarla, por supuesto. Muy bien, un uso. Ahí está. Mira la plantita. Parece de plástico. No. Cristian Guzmán, no. No, es verdadera. Es más. No es carnívoro, ¿no? No muero. Hermosa, hermosa. Mira. Ahí la gente que la está mirando por el cable, tenemos a Martín Case que nos está ayudando en cámara. Grande Martín, ahí. Feliz Día de la Mujer de Jardín Venecia, tenemos este regalito también. Muy bien, excelente. La escuela Viviana Dial, que nos está escuchando también y nos manda felicitaciones y nos dice que está buenísimo el programa, también nos comenta que tienen a la venta la rifa de la escuela especial. La rifa de la escuela especial ya está a la venta. Tienen, dice, pueden pedirla a la gente de la cooperadora, a la escuela especial y a las vendedoras, ¿eh? Así que muchísimas gracias para Vivi, que también nos desea lo mejor. Saludo para un grupo de amigas que tengo acá. Cristian Guzmán también. Cristian, ¿está escuchando? Bien, Cristian. Estamos mandando saludos, así que beso para toda la gente. Cristian, con la guitarra lo queremos acá. Ah, estaría bueno. Lo queremos con la guitarra, sí, tocar unos temitas. Por favor, Cristian. Ya lo comprometemos para el sábado ya que viene. Ya está comprometido. Sí, para el sábado que viene. Vaya agendando, se reserva el sábado. Sí, dale. Allí tenemos guitarra. Me gustó eso. Por supuesto. Así que Cristian, ya está, ¿eh? Comprometido Cristian. Saludos para Débora Nali, Analia Sicarelli, Betiana Carfaña, Soledad Peteta, Andrea Reale, Valeria Stoyanov, Paula Carfaña y creo que no me olvidé de nadie, y Flaca Reinati, Betiana Reinati, así que beso para todas ellas que nos están un mirando beso también. Grande. Beso grande, nos mandan saludos a todos. Desde Marco Juárez, también, caballero, acá nos dicen suerte y éxitos en este nuevo emprendimiento. Chicos, vos querías que te iban a cobrar algo. Muchísimas felicitaciones. Vos pensabas que te iban a cobrar algo. Me asusté. Marco Juárez, que pagame lo que me debes. La gente me dice, ¿por qué vas poco a Marco Juárez? No. Cuando vos tenés que ir camuflado. Sí, claro. Sí, es como un iraní, usted no puede decir. Todos los acreedores así se le abalanzan al auto. Las alertas rojas tienen. Bueno, después vamos a estar con algo de los diarios también, lo más importante de los diarios. No sé si tiene algo o metemos a un temita musical. Antes un temita musical, si les parece, acá, no sé, tenemos lo del Día de la Mujer. Para ir leyendo, Fernanda, esto lo manda a la Biblioteca Popular Sarmiento. Bueno. En realidad nos comentan un poquito porque el Día de la Mujer, ¿por qué se celebra? Porque no podríamos hablar de un festejo del Día de la Mujer. No, una conmemoración. Exactamente. Claro. Después vamos a continuar con los saludos. ¿Lo querés leer vos? Lea. Yo después voy a complementar la información del Día de la Mujer. Dale. Con lo mío, que es la publicidad. Pero muy bien. ¿Cómo no? Porque tenemos, dame el adelanto de lo que viene en publicidad. Y bueno, hay dos publicidades un poco escandalosas. Una porque dice el artículo, por lo menos, que denigra a las mujeres, eso después en materia de discusión. Y una publicidad del Día de la Mujer protagonizada por hombres. Bueno, mientras tanto les decimos por qué hoy se conmemora el Día de la Mujer. ¿Sí? Y agradecemos a la Biblioteca Popular Sarmiento este aporte. Se conmemora en todo el mundo el Día de la Mujer en homenaje a aquellas valientes 129 mujeres que murieron asfixiadas por el fuego buscando defender mejores condiciones laborales. Esto ocurrió a mediados del siglo XIX durante la llamada Revolución Industrial, cuando abusaban de trabajadores indefensos, especialmente de mujeres y niños. En una fábrica textil de Nueva York, un grupo de mujeres vieron cómo 129 obreras eran encerradas en la fábrica e incendiadas por los mismos patrones y la policía. Era un 8 de marzo de 1857, cuando entonces las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las luchas de las mujeres por el reconocimiento de sus derechos laborales, instituyó esta fecha como Día Internacional de la Mujer, defendiendo todas sus conquistas sociales. Se tienen en cuenta derecho a mujeres en condiciones laborales, el derecho al voto, el derecho a condiciones de vida más digna dentro de sociedades más justas,
los logros de las mujeres abarcan campos de trabajo que eran solo tarea para hombres. La Biblioteca Popular Sarmiento adhiere a este día y saluda a todas las mujeres de su ciudad y del mundo. Con tal motivo, esta mañana se repartieron, por el día de ayer, se repartieron poesías alusivas al Día de la Mujer frente a la biblioteca y en otros sitios de instituciones y comercio. Así que agradecemos este aporte, como siempre, bien, a la un biblioteca. Un saludo popular a todas las chicas de la biblioteca, chicas y los caballeros también de la biblioteca. Es destacable eso en las mujeres, realmente es destacable. Donde hay conflictos, siempre va al frente, es increíble. Problemas, cuando suben problemas, bueno, Madre de Plaza de Mayo, es como que los hombres siempre se quedan un poquitito en todas esas cosas. Realmente admirable. Digamos eso, que toman la bandera, la posta. Tremendo, pero sí. Es tremendo, en serio, es siempre, siempre. Yo realmente eso es para Madre del dolor. No, siempre. Los tipos medio como que, viste, pero las mujeres van al frente, pero, sí. Pero bien, muy, muy lindo, realmente. Bueno, hablando de ir al frente, le vamos a dedicar el próximo tema musical a una mujer también que va al frente, como nuestra compañera Herminia. Vamos, Herminia. Herminia, que está Herminia en su casa. Un abrazo para Herminia. Se está viendo. Está viendo. Por supuesto, un gran beso para ella y feliz día mañana, el Día de la Mujer. Por supuesto, para el Día de la Mujer. Pero, ¿vamos ya al tema y dejamos la incógnita para después? No, dejalo para después. Dejamos la incógnita. Sí, sí. Estoy sí, misteriosa hoy. Sí, está sí. Está misterioso, la verdad. Sí. A mí me llamó la atención esto también, Adelántame. Lo que trajiste vos, Fernanda. Es eso? No, eso yo no tengo nada que ver con ese. Ah, ¿no trajiste vos esto? No, lo encontré acá. ¿Qué es? Kardashian. Kardashian, bueno. Ah, bueno, ¿sabes Kardashian? No. Obviamente. Entonces, si no lo trajiste, ¿cómo sabes? No, porque es conocida nada más. No. Sexo 500 veces al día. Ah, me voy. ¿Qué tal? Durante la luna de miel. Después. Sí, debe ser con Sting, que hace unos años declaró que 8 horas por día le dedicaba a la intimidad. Pero es todo. Léelo, Walter, léelo y aprende un poquito. No, deja. Vamos a la música no, ya. Vamos a la música, pero después me interesa saber, porque ahí yo creo que ni Onur, ni Grey, ni nadie llegan a esa cantidad. Bueno, vamos. Dale. Bien, seguimos. Le decíamos que teníamos también el pronóstico del tiempo. Cortito, le decimos lo de hoy rapidito y para mañana. Sí. Hoy 31 grados de máxima. No sé si no estamos ya. ¿31 grados de máxima para hoy? Sí, no sé si no estamos ya en 31 de máxima. Increíble, estos días son de pileta, estos últimos 2-3 días. Me gusta el frío, Corradino. ¿A vos te gusta el frío? Me gusta el frío y la garúa. Bien, ¿quién te llama? María Valle, estamos saliendo, me dice que muy lindo el programa y ella, por supuesto, quería estar. Bueno, Mari. Bueno, Valle, y para. La torta, Mari. No. Esperen, vamos a hacer algo. A ver qué dice Mari. Dale, Mari, ahora te estamos escuchando. Me gustaría mucho estar con ustedes, los felicito a todos, pero estoy cuidando a mis nietos. Bueno. Me parece muy bien. Cumpla con su rol de abuela. Les queda muy linda la ropa que tienen puesta, muy linda. Ah, bueno. Es la percha, Mari, es la percha. Sigan así, chao, un beso. Un beso, Mari. Beso, Mari, muchísimas gracias. Éxitos. Gracias, Mari. Bueno, la gente que participa con nosotros, que se comunica con nosotros, así que muchísimas gracias. Dentro de esa gente tenemos que agradecerle los saludos a Marina Astrólogo, que junto con Adrián nos está mirando, y sus respectivos hijos. También, esperen que no me quiero olvidar absolutamente de nadie, Daniela Pérez nos manda felicitaciones y nos manda un saludo de un cumpleaños, ¿eh? Así que tenemos cumpleaños también para el día de hoy. Anda anotando. Sí, acá está anotadito por acá el cumpleaños y la saludan a esta cumpleañera, Ana y Carla, también Carla y Daniela la están saludando a la cumpleañera. Así que tenemos a Patricia Sensi, que nos dice muchísimos éxitos en esta propuesta. Así, ay, no me nombres. Bueno, ya está. Al revés. Tarde. Perdón, Patri, ya. Después tenemos... más saludos, más felicitaciones. Déjame completar el pronóstico del tiempo, Cari. Mucho calor se viene, por suerte no hay pronóstico de lluvia, por suerte. Bueno, eso es importante. Para mañana, 34 de máxima. Para el lunes, 34 de máxima. Para el martes, 34 de máxima.
Valorete, está bien. Tremendo. Importante. Sí, sí, mejor, mejor que no. Basta de lluvia, basta. Que hay mucha gente que la está pasando mal con la lluvia. Tremendo lo que pasa. Bueno, había quedado pendiente lo de Fernanda Olagaray, de temas sí, mujeres relacionado a la publicidad. Bueno, publicidad, hay una publicidad de un conocido shopping de Buenos Aires que, bueno, habla un poco de algunas costumbres de las mujeres. Está el nombre de shopping. El nombre de shopping, después le pasamos a cobrar la publicidad. Nuevo Centro de Córdoba, Nuevo Centro Shopping, un saludo a la gente de Córdoba. Alto Palermo, shopping. Bien. Bueno, resulta que muestra distintas situaciones de mujeres, por ejemplo, la típica cuando una mujer entra a un lugar que las otras le hacen un scanning así de arriba abajo a ver qué tiene puesto. Ah, ¿qué le miran? ¿Lo que tiene puesto? Lo que tiene puesto, claro, ese tipo de cosas. Creo, acoto esto, sí, que realmente las mujeres miran más a las otras mujeres que incluso a los mismos hombres. Sí. Bueno, yo esta noticia la levanté de Infonews, que si dice la que las degrada esta publicidad. Si las mujeres tienen mucha ropa, los hombres casi que no la miran, la van a mirar mucho más. Bueno, pero por ejemplo, convengamos. Son muy competitivas. La mujer está como pendiente si no está perfectamente depilada. Sí. Está también pensando, que... El hombre no lo ve porque está acostumbrado a otra vellosidad, miren, así se lo digo sutilmente. Otras voluptuosidades. Pero la que le va a mirar y va a decir, mira, flaca, te faltó un pelo ahí, es otra mujer. Entonces, y no sé hasta qué punto la degrada esta publicidad, porque me parece bastante fiel a la realidad. Más que degradación, claro. Las expone, las expone. Esa es la palabra. Entonces, claro, nos deja en evidencia, ¿no? Y claro, sí, y claro. No dejan evidencia. Y después hubo otra publicidad, también para el Día de la Mujer, del laboratorio Urufarma de Uruguay, también para anoten para después pasarle a cobrar la publicidad, protagonizada por hombres. ¿Cómo vendría a ser? Vendría a ser pues un laboratorio dedicado a la anticoncepción y muestra hombres a partir de la lucha femenina, el hombre también puede mostrar su costado femenino, si se quiere. Puede llorar, ver una telenovela. No, se le fue un poco la mano. A cambiar pañales. Al hombre, digo. Y puede ser. Me parece que mostró bastante el lado femenino. Puede ser. Según lo que dicen las mujeres, me parece estamos en un que país se libre. Fue un poquito para el otro lado. Pero bueno, está bien. Se cruzó la línea. Sí, pero está bien. Enamorarse de quien quieran y hasta estar con otro hombre, el artículo. Perfecto, perfecto. El hombre sensible enamora. Sí. El hombre sensible enamora. Y sí. No, sí, el que bien llora, el que mira la novela con vos. Pero por lo general no va con el sensible. Sí, enamora, pero el otro es distinto. Me parece que gana o nulo. Me parece que gana. No sé si tanto. A mí no me convence mucho que se está haciendo los claritos al lado tuyo. El metrosexual. El metrosexual no. El metrosexual pero... ahí. Yo te digo que el hombre sensible enamora, pero después termina mal. Sí, termina. Después le rompen el corazón, Corradini. Sí, después termina mal. Después sufrimos, Corradini. Sufrimos mal. Enamora el sensible y terminas con el canchero. Claro que sí. ¿Qué sé? El sensible termina con el corazón roto, como dice Walter. Sí, vos dan la rosa y te dan el muñeco. Y con otra cosa, el corazón roto y otra cosa más en la frente, pero vamos a decir con el corazón claro, roto. Adornado, digamos. Sí, lo adornan. Bueno, ¿qué más, Fernanda? Bueno, a mí desde lo creativo me parece fantástico, me rompe un poco los esquemas esto de mostrar la típica de la mujer a lo mejor saliendo al frente, qué sé yo. Bueno, está bien que usen hombres creativamente, pero ¿por qué no roban cámara? La vez que es el día nuestro, ¿por qué tienen que estar ustedes porque se en la publicidad? Exactamente. La mujer a ustedes. Exactamente. No sé si escucharon, me haces acordar de esto ahora. Hubo una propuesta de la AFA para que en todas las canchas de primera división, en esta fecha del fútbol argentino, en todas las canchas de primera división, donde generalmente está la voz del estadio, sea una mujer. La voz del estadio, en todas las canchas en esta fecha, es una mujer. Muy bien. Es una propuesta de la AFA adheriendo al Día de la Mujer, ¿no? Bueno, hay arbitraje también. Por supuesto, cada vez más. En la Liga Cañadense, acá nomás. Ajá. Sí, acá en la zona, en nuestra Liga Cañadense hay árbitros. Sí. Parte más difícil mujeres que le peguen una piña. Por una cuestión, ¿vio? Sí. No le van a pegar a una mujer, pero... No, pero hacen bien el trabajo. Sí, hay muchos, hay más que nada jueces de línea. No tantos árbitros por ahora, pero sí jueces de línea.
Bueno, y también... Pero creo que nos ponen en un rol más botón, digamos, también. No, y bueno, son un poquito... Y un rol capaz que es un poco más difícil también, porque está pegada al alambrado, ahí pegada donde sí. Está la gente, la hinchada. Sí. Todos y los eso escupitajos. Rompe el mito de que las mujeres no entendemos la ley del offside. Porque si no, no podrían ser juez de línea. Bueno, pero han estudiado. Bueno, vamos con algunos mensajes y después tenemos un temito musical. Vamos con mensajes porque la verdad que se nos han pasado las 2 horas volando, ¿eh? De 10 a 12, muy ameno nuestro programa. Este programa de Entre Amigos. Vamos por 5 horas después. Vamos por 5 horas. Arrancamos 7 de la mañana. Analía Sicarelli, beso grande. A mí no me nombraste. Acá está Ana. Beso grande para Analía. Lorena Ronchese que nos dice son geniales, un abrazo a todos y todas, nos pone. Pasen videos, un programa, el video me dice, pasen videos de un grupo que se llama Las Taradas. ¿Será con alusión a algo, Lore? No, no es cierto. No. Las Taradas que cantan geniales, así que Fernanda Pérez, agendate para buscar para el próximo sábado este video. También tenemos acá cumpleañitos. Nos mandan, son muchos. Acá, el grupo de teatro que tengo, Silvana Ciarrochi, un besito para Silvana que también nos felicita. Así que muchísimas gracias para Silvana también. Sigan ustedes mientras yo, porque me perdí con seguimos después, y vamos a la música. Yo también tengo acá algunos cumpleaños para ir anotando y saludar en el final del programa. Y tenemos ya los ganadores, ¿eh? Sí, después de la música le decimos los ganadores de cada uno de los premios, 5 premios que tenemos para hoy. ¿Cómo no? ¿Un tema? Un tema viejito. Vamos, de barra. De lentos. ¿Te acordás los lentos? Qué lindo los lentos. Ese va a ser otro ese tema. Es un tema. Ese va a ser un tema importantísimo. Los lentos. Tiene que volver. ¿Por qué no hay más lentos en los boliches? ¿Dónde iba Huacro? ¿Dónde iba usted? ¿Huacro, Macaco? Yo, Sausao, Huacros, Macacos, Abelví, pero también, yo lo veo de barra. A Leones. A usted lo veo de barra, no bailando, barra, no bailando. Lo veo de barra, sí. No. Fachero, de barra. Hay una foto. 100-1, Muso, así más o menos. ¿Ganó ahí en la barra? No, al contrario, perdíamos. 100-1. Y como decía un amigo mío, lo importante es competir. Y con esa frase nos vamos al tema. Dale. Y queda para el sábado que viene esta consigna, ¿eh? Los lentos. Ustedes vieron que está todo relacionado, ¿no? Porque estábamos hablando recién de que el hombre sensible por ahí gana, pero que termina con... Sufre. Termina mal, sufre. Termina con el corazón roto. Sufre. Y me ponen el tema de torero. Nuestra compañera está atenta. Me pone el tema del toro, señora. Bien, Fernanda. Está muy atenta. Bien, Fernanda. Una delicadeza lo suyo, Fernanda. Bueno, ya tenemos los ganadores de todos los premios. Lo vamos a decir ahora, para así le damos unos 15, 20 minutos para que lo vengan a buscar. Pasan aquí por el canal a buscar los premios, o el valecito, el vale por los premios. ¿De Caledonia qué teníamos? Teníamos un collar que nos da Laura Chao. Bueno, Ana Sicosiopo ganó el collar de Caledonia. Perfecto, felicitaciones. Y es más, es una de las cumpleañeras, por eso también estaba anotada. Bueno. Nos mandaron un mensajito y bueno, Ana es una de las ganadoras del collar de Caledonia. Date el gusto. ¿Qué le ponemos? No tenemos el premio, date el gusto. Ese muchacho. ¿Una docena de empanadas? Sí. ¿Le parece bien? Sí, no sé, qué sé yo. Sí, para empezar. Lo para que empezar quiera, está dijo. Bien. Él dijo lo que quiera. Mantenedor libre. ¿Eh? Mantenedor libre sería el... No, porque se lo pide. Pasa que se lo pide. Ya está. Martín, puede decir parrillada completa y él lo pide. Un premio, no date el gusto. Elección. Listo, el dueño elige. Y el dueño que, por supuesto, pone el regalo, le dice qué es lo que se gana. Exactamente. Cristian es muy generoso, así que no va a haber problema. Pobre Cristian. ¿Quién se ganó el premio ese? Lorena Ronchese, que nos estuvo mandando saludos. Mafalda se ganó. Mafalda, vamos. Jacqueline. No, Angelique. Angelique. Fíjate lo que anoté acá yo. Está bien. Digamos que si uno lo da vuelta, es como un anagrama. Esta semana no hay problema, corre. Bueno, venimos así de Angelique. Ganó el premio Valeria Stoyanov. Muy bien, Valeria Stoyanov. Falta poquito para el cumpleaños de Vale. Ariana Valeria. Muy bien. 24 de marzo. Ariana, muy bien. Muy bien. Una planta de Jardín Venecia, que es la planta que mostró Walter antes. Sí. ¿Eh? A ver, ahí está. Norma Tepas. Muy bien, para Normita. O Tepas, ¿cómo es?
¿Cómo es, Martín? ¿Te pas o te pas? Nunca supe la apellido. Norma. Te pas. Suena lindo. Te pas. Te pas. Norma, te pas. Normita. Suena Normita lindo. Ya nos dio ideas para los próximos sábados, ¿eh? Hace de ayer que viene mandando mensajes. Bueno, que venga a trabajar. Una colaboradora. Decirle sí, que venga a trabajar. Acá, acá, que se sienta. Se levanta el sábado y venga. Yo los sábados no estoy, así que venga. Qué malos que son. Un beso grande para Un beso Norma. Para Normi. ¿Qué se ganó, Norma? La planta del jardín. La plantita. Y tenemos las dos entraditas para el reviente del verano, esta noche la fiesta que organiza Jóvenes por Norte. Wow. Después le voy a contar algunas cosas de esta fiesta que me contaban anoche los chicos. Bianca Mengoni y Santino Malano son los dos ganadores para esta noche. Bianca Mengoni y Santino Malano, aquí tenemos las entraditas, las pasan a buscar por el canal ya, en un ratito. Nos quedamos 15 o 20 minutos aquí en el canal. Con respecto a la fiesta de esta noche, para que los padres se queden tranquilos, me contaba el grupo de Jóvenes por Norte, hay una gran cantidad de entradas vendidas, va a ser un éxito seguramente. Obviamente que hay un control policial y además del control policial también hay seguridad privada que ha contratado el Club Norte. Seguridad privada, no para estar dentro del salón, la seguridad privada va a estar allí en el ingreso. En el ingreso, en la vereda. Van a estar haciendo un control allí fuera del salón, no dentro del salón. Pero obviamente está todo armado como para que los chicos pasen una muy linda noche. Perfecto. Tenemos un mensaje de Isabel Sismondi, recién hablábamos de la biblioteca. La presidenta de la biblioteca se comunica con nosotros, nos dice muy lindo grupo, muy buena gente, felicitaciones y adelante chicos. La Biblioteca Popular Sarmiento va a organizar para la semana que viene un encuentro en una plaza con una narradora de cuentos, va a estar muy lindo. Sí. A lo largo de la semana creo que nos vamos a enterar de más detalles. Perfecto. Así que no se lo pierdan. Pero bueno, ya lo podemos ir agendando. Sí, agenden, resérvense el fin de semana que viene. Griselda Bioto nos dice, felicitaciones por el programa y por salir también en radio en vivo. Bueno. Saludos para todo el equipo. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias para Griselda también, que se contacta con nosotros. Muchos, muchos mensajes, realmente la gente del otro lado. Miren, acá nuestro compañero también, Martín Urquilla, que nos saluda. Martín. A nosotros también. Ah, Martín. Y nos manda, dice saludos, y ahora esto se agrega a los cumpleaños que ya lo vamos a empezar a leer. Bueno. Nos dice saludos para Nico Domingos, que anoche festejó su cumple con toda la banda y se jugó con unos pollos asados. Muy bien. ¿Qué tal, Nico? Muy bien, Nico. Felicitaciones, Nico. Así que tu amigo Martín acá está agradecido con los pollos. Déjeme aclararlo de esta noche, lo de la fiesta, porque me aclara, justamente valga la redundancia, me aclara Pertusati, que hay seguridad dentro del salón también. Ah, perfecto. No, mejor todavía. La seguridad privada, la policía afuera haciendo el control y dentro del salón también hay seguridad que ha contratado el grupo de Jóvenes por Norte. Felicitaciones, los estoy escuchando. A ver, no tengo este mensajito, no sé de quién es. Ya me voy a fijar. A ver, el final del número, así le pongo. No, déjeme ver la foto y ya le digo. Ah, en el WhatsApp. Ah, Ferro, Dieguito Ferro. Dieguito Ferro. Dieguito Ferro con toda la familia. Beso. Muy bien, gracias, Diego. Salís lindo, dice Heck. Ah, bueno. Estás re ciego. Bueno, este es del amigo Álvaro Gómez. Álvaro Gómez. A ver qué nos dice Álvaro. Dice, salís lindo, según Heck, es lo que dice Álvaro Gómez. Ah, bueno. Se debe estar viendo el programa junto con alguno de los Heck ahí. Nos están escuchando en la radio. ¿También? También, posiblemente. La que nos está mirando es mi suegra, seguro que nos están mirando mi suegra. Ofelia y Ricardo seguro que nos están mirando. Sí, seguro. Si no te mira tu suegra, estamos perdidos, al horno. Mi abuela también nos está mirando allá, Vilma, así que un beso para Vilma. Un beso para Vilma. Hace como de las 8 de la mañana que prendió la tele. Estaba ansiosa, sí. Nos quedaba pendiente esto. El escándalo este, ¿no? No. El tema del sexo tema 500 veces por día. No sé, eso lo tenía un poco. Eso me deprime un poco. ¿Querés que lo dejamos para la semana que viene? Lo dejamos para la semana que viene. Sí, porque. No.
No sé, entonces por ahí cosa. Son 7 días a 500 veces por día. Uy, qué fiesta. No. Se hagan la matemática ustedes. 3.500. Pero estaba misteriosa con algo que tenía que decir. No sé si lo dije. Misteriosa, no, porque no lo dije, ahora lo voy a decir. Eso. Me quedé ahí enganchado. Tenemos la apertura de la sala Irismarga. Eso. Con mucha música. Vamos a tener las actuaciones de Almín, Gonzalo Flores y amigos. Los Rurales. Va a estar Panchi Bozzoletti también pintando. El Panchi, qué laburo que hace ese pibe. Increíble. En el escenario y, bueno, quizás alguna sorpresa más. Así que ya durante la semana también vamos a estar informándoles más detalles. Va a ser a la tardecita. Seguramente vamos a regalar alguna entradita. Así que, bueno. Bien. Prepárense, agenden el domingo a la tardecita, resérvenlo. Bien. Muy bien, muy atento el compañero acá. ¿Por qué? Sí. Siempre atento a la cultura, Musa. Claro, ¿no? Y aparte... No, la cultura es muy interesante, es muy lindo. O era pero, el único pero del de, resto lo que de te Juan... estuvo escuchando no, y se acordaba que quedó algo pendiente. Lo de los dibujos, lo de los murales, el laburo de Panchi es increíble. Lo vamos increíble. A invitar para que venga. Cierto. Tenemos que hablar con él y yo creo que la gente no toma todo lo bueno que hace. La gente creo que no toma conciencia del trabajo, pero es realmente bellísimo. Vos vas por la calle, ves esos murales, son increíbles, realmente increíble. Y buena gente, muy buena gente. Vamos al último temita, Fer, y ya después nos despedimos, ¿te parece? Dale. Bueno, ya estamos en el final, estamos en la parte final de este primer programa de Entre Amigos. La gente, ¿cómo puede hacer durante la semana con el tema de Facebook, Fernanda? ¿Se puede comunicar, dejarnos allí algún mensaje, alguna sugerencia? Nos buscan como Entre Amigos, si no, ingresan ahora mismo, si quieren, al Face del Cable, y ahí lo primero que va a salir es nuestro enlace. Bien. Cliquean ahí, entran y le dan me gusta a la página. A la página, perfecto. No a las fotos, bueno, si quieren a las fotos también, pero el me gusta grande que tiene la página al lado de la foto... Ahí le dan me gusta para recibir todas las notificaciones. Y nos pueden dejar mensajes, comentarios. Inquietudes. Muy bien. Siempre positivas, ¿no? Por supuesto. Todo elogio. Lo otro pueden no decir sale. Qué lindos que somos, qué bien que hablamos. Qué inteligentes. Ya a Corradini ya lo piropearon. Qué bien salís en tele, ¿no le dijeron? Sí, pero un hombre. ¡Ey, bueno! Usted quiere todo también, Corradini. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Saludo para la gente ahí que está del otro lado, tanto en la tele como en la radio, en la Frecuencia radio. 1, 92.1. Saludo a Mónica también, que nos permite salir al aire a través de su radio, de su FM. Y mañana transmite, nos dice, el partido de Barraca y Adeo, nos dice Moni por su radio. Muy bien, así Moni. Que también sigan prendidos a la 92.1. Un agradecimiento también al cable, que nos permite la estructura para bien. Poder salir y también llegar a la gente, sí, ¿no? Por supuesto. Porque estuvo muy acompañándonos, bien. A Liliana, Osvaldo, Osvaldo, Martín, Néstor Lencina, toda la gente que nos dio una mano. Toda la gente. Mañana Barraca, Adeo o Adeo Barraca va por Frecuencia 1. Fútbol Liga bien. Cañadense, muy bien, perfecto. Lo de hoy había quedado suspendido el partido para hoy de esta tarde, o del sábado. Infantil. El fútbol infantil. Claro. Infantil. Sí. Fútbol infantil, el amistoso que iba a jugar Defensores en Montes de Oca, suspendido. Perfecto. Suspendido y ya no hay más tiempo para ser amistoso porque el próximo sábado arranca el torneo de la Liga. Claro. Así que ya está. Quien nos está escuchando, y miren si nos querrán, porque por tele y por radio, las dos cosas. Sobredosis, sí. Darío Alemandi, de Pizzería Iván, que siempre también nos acompaña, nos dice, grande Cari, recién prendí la tele y te veo, mucha suerte, estoy trabajando en la pizzería, preparando para la noche, y los escucho por la radio. Quiero saludos. Bien, genial. Saludos para Iván, su hijito, para Vale... Ay, se olvidó el nombre del otro hijo. Y bueno, para Darío. Bueno, para los dos hijos de Darío y de Valeria. ¿Cómo sería? Darío tiene una pizzería que se llama Iván. Por su primer hijo. Ah, muy bien. Tendría que ser Iván y el nombre. Por eso, el del primero lo tengo porque no le puso el nombre a la pizzería, por eso no te lo acuerdas. Iván, ¿cuántas pizzas vendidas? ¿No te gustó? Medio lento. Sí. Pero por lo menos tira, bueno. Muy bien. Muy inteligente. Usted sabía, le voy a tirar un chiste más para el final. No. Está preocupado Romeo Santos. ¿Por qué está preocupado? Porque perdió la hidrolavadora. ¿Perdón? Romeo Santos perdió la hidrolavadora, está muy preocupado. No entiendo. Porque es el rey del lava chata. No. Cerrá, Fernanda. Bueno, nos vamos. Cerrá. Estuvo bueno, cerrá que nos vamos. Bueno, la verdad que sí. Estuvo bueno.
Para esto le pido a mi grupo de bachata la represalia a ese chiste. Nah, pero Agustina Araya, bueno. Las chicas. Nah, estuvo malísimo. Estuvo buenísimo, Corradini, me gustó. Bien. Es bueno por lo malo. Ese tema de Romeo Santos, ya me lo agendo para el sábado que viene. Canta con voz muy finita. Porque ese es el finita. Tema, Walter. Canta con voz. El, hoy fue Onur, hoy fue Onur el tema, el tema de discusión. No, no de discusión, no, sino de intercambio de opiniones. Sí. El sábado que viene va a ser Romeo Santos. Me parece bien. Porque tiene un éxito bárbaro. Sí. Hay mucha gente que no le gusta cómo canta Romeo Santos. Yo prefiero Guerra. Juan Luis Guerra. Sí, Juan Luis Guerra. Bueno, se entendía, se entendía. Bueno, pero es el rey de la bachata, Juan Luis Guerra. Sí, medio belicoso quedó. Podemos buscar información sobre Romeo Santos el sábado que viene, así, pero, así lo hablamos sobre ¿cómo ese no, tema. ¿Cómo no? Romeo dentro Santos. De la bachata, además de Juan Luis Guerra, Daniel Santa Cruz, que me dicen, ¿quién? Me encanta Daniel Santa Cruz, no lo conoce nadie, pobre muchacho, no. Pero... Vamos a traer videos, vamos a traer videos. Vamos a darlo a conocer. Vamos a reiterar los ganadores de los premios. El collar de Caledonia lo ganó Ana Sicosiopo. El premio de Date el Gusto... que puede ser un pebete de jamón y queso o un lechón, depende del... De la generosidad de la generosidad. Lorena Rochese. Lorena Rochese. El premio de Angelique Valeria Stoyanov. La planta de Jardín Venecia, Norma Tepaz. Y las dos entraditas de El Reviente del Verano, Bianca Mengoni y Santino Malano para ir esta noche a la fiesta de Norte. ¿Cuántos premios que tuvimos? ¿Viste? El primer programa. Muchísimas gracias. Impresionante. A la gente, ¿eh? No, sí. Genial, la gente es genial. Los locales, los comercios, los amigos, genial. Todos colaboraron para que arranquemos así, pum, para arriba. Estamos entre amigos. Estamos entre amigos. Obviamente que la carpeta publicitaria está abierta, ¿no? Para todos los que quieran. Por favor. A partir del sábado que viene, esto fue una especie de presentación, ¿eh? A partir del sábado que viene... A quienes ya tenemos dentro de la carpeta publicitaria, señor, lo tenemos acá en mano. El super bingo del pescador. Ya la... El pescador. Pescado de río, pescado de mar. El que era, que venía con la canción. No, te torturaba. ¿Cómo? Bueno, pero lo terminabas comprando porque querías que siga. Sí. Pollo de mar. Sí, me acuerdo. Era tremendo. Bueno, tendríamos que armar un jingle acá para cantar cuatro. No, pero eso era traumático. Era traumático, eso era la cosa. Bueno, pero nada que ver con el bingo que no es traumático. Y mirá la lancha, alto que un urso con una lancha. ¿Qué hacemos con esa lancha, Corradini? Yo con esta lancha me voy, no vuelo yo más. ¿Sabes cómo le hago plata? Super bingo del pescador aquí en Armstrong. Vende bomberos y vende el club estudiantes. Recién estuvimos charlando con los chicos. Está bueno que te olvidás después de todos los trámites de... Sí, claro, eso también está todo. Vos solamente compras y ganás. Ganás la lancha y el reel y ya viene con los pescados. Impresionante. A la marinera, todo, ya preparado. Bueno, nos vamos, gente. ¿Qué les va quedando? Cumpleaños. Dale. Cumpleaños y nos dice Fanny, nos dice, buenísimo el programa. Me encanta escucharlos a Walter y a Fer. Muy bien. Porque no a mí los también. Escuchamos usualmente. Me gustó mucho y lo felicito. Yo les cuento a la gente que acá estoy casi a presión puesto, porque mi laburo no es este. Yo realmente admiro a la gente de radio y de televisión, porque no es fácil, ¿eh? De afuera parece fácil, pero cuando uno se sienta acá, es usted quédese tranquilo, que lo ha hecho muy bien. No sé quién soy para decírselo, pero igual lo ha hecho yo muy el sábado bien. Que viene ya no y Fernanda también, que... excelente. No, Fernanda, excelente. Genial. Las dos Fernandas. Bueno, pero Fernanda Pérez ya tiene experiencia en esto. Ella está debutando. Pero no parece. En onda debut, pero no parece debut. De Fero no parece debut. No, realmente muy bien. Soy una buena actriz. No, en serio. Gracias, Fernanda. Dale con los cumpleaños, que nos vamos. Repiten, ya me están preguntando cuándo repetimos el programa. Ana, te debo la respuesta. Supongo que esta noche. Sábado a las 11 estaría bueno. ¿Esta noche lo van a reiterar o mañana? Vamos a confirmarlo después. Le tenemos que dejar la programación a Mario, así que vamos con los saludos. Cerramos con un videíto, Fernanda, y ya le dejamos la programación a Mario Dusevich. Acá tengo, ¿me entiende la letra para ir leyendo algunos cumpleaños? Así voy anotando los otros. Yo mando unos saluditos mientras ustedes decían la letra de Bagnini. Yo le quiero mandar un saludito a las tigresas de norte, mis compañeras de básquet. ¿Están practicando? Y a las tigresitas, pero nos venimos con todo este año. Este año, no sé, la cantidad de copas que vamos a ganar. Pero bien, va mejorando, un talento bien. Bárbaro. A María Tarzoni, que nos está mirando. Saludos para un María. Un saludito, un beso. Y
a mis dos solcitos, no propios, pero sí muy queridos, Paloma y Mora Santini. Un besito a las dos. Un beso para las dos. Para el qué lindo nombre, Paloma, ¿eh? Muy lindo. Sí. Y sí. El otro, Mora. Muy lindo también, me encanta. Sí. Mirá qué raro que te guste el nombre, porque vos sos gusta, medio odioso Paloma, con los Paloma nombres. Y Mora me gustan. Mirá qué bien. Nombres, ¿no? Sí, sí. No, bueno, sí, también. Sí. También para los nombres. Yerasade sí. Me gusta también. Yerasade. El nombre, ¿eh? Me gusta Yerasade. El nombre de Yerasade. Sí. ¿Su nombre le gusta? Sí, Hernán, sí. ¿Te gusta y Daniel me gusta porque es el nombre de mi viejo, sí. Bien. Sí, bien. Me gusta, sí. ¿Viste? Porque a alguno sí. No le gusta el nombre que le gusta. Ahora, si me ponían Diego, no. Porque epa. Estaba ahí, Diego, no me iba a gustar. A mí no me gusta menos con que me Hernán Daniel. Roberto. Eso era su nombre. Como en una novela Robert. Venezolana. Salió Hernán lindo. Daniel. Hernán Daniel. Sí. Hernán sí, Daniel. Sí. Bueno, vamos, Hernán Daniel. Vamos que le tenemos que dejar la programación vamos, a Mario. Vamos. Bueno. Para el próximo sábado ya Andrea Sampaolesi nos dice que vamos a tener una torta para sortear, ¿eh? Vámonos. Ya tenemos... ¿Es todo para sortear y para nosotros nada? Che, tienen bueno, algo... Nicolás es el otro hijo de Darío. Así Nicolás. Que es Iván y Nicolás. Y Iván Nicolás. Hijo de Darío Alemandi. Después tenemos también acá los cumpleañeros... Cumpleañeros. Ana Sicosiopo, que además de ganarse el premio de Caledonia, cumpleaños hoy. Hernán Figueroa está cumpliendo años también hoy, el técnico de la cuarta división de Barraca. Ivana Nardi cumpleaños hoy. Guillermo Balonchar también está cumpliendo años. Y un saludito a las chicas, esto nos notó Karina. Saludito a las chicas, dice. A ella. Las chicas, porque acá sí. Andrea Reale nos dice: saludo a todas mis amigas para el Día de la Mujer y a ustedes que están acá, o sea, las que estamos aquí presentes en el programa del día de hoy. Así que. Sí, lo dije lo dijimos recién. Hernán Figueroa, que está cumpliendo años. Bueno, muchísimas gracias para todos los que participaron con nosotros. Tenemos mensajes también. Mabel Brodoloni también nos manda saludos. Mabel. También nos manda saludos. Bueno, yo creo que ya lo había dicho. Disculpen Silvia, si nos olvidamos de alguien. Sí, sí porque hay un montón de llamados. Mucha gente. Muchísimos llamados. Así que muchas gracias para todos. Un saludo también para nuestra compañera Mónica Soria. Mónica dice que mañana transmite, ya lo habíamos dicho pero lo reiteramos, mañana Frecuencia 1, 92.1, transmisión del fútbol de la Liga, mañana Adeo Barraca, y todos los domingos con el fútbol de la Liga, Frecuencia 1. Perfecto, así que bueno, cumplidos con todos los mensajes, muchísimas gracias a ustedes que están del otro lado, un placer haber compartido esta mañana entre amigos. Entre amigos. Así sí. Que por supuesto que vamos a seguir... compartiéndolo todos los sábados. ¿Uno va a estar el sábado que viene? Me voy a las carreras. Se va a la carrera, bueno, lo vamos a reemplazar. No, pero alguien va a venir. Obvio, sí, vamos a reemplazar. Nosotros tres vamos a estar. Seguro. ¿Qué se le va a hacer? Un gusto, chicos. ¿Nos vamos? Nos vamos. Será hasta saludos. El próximo sábado. Hasta el sábado. Saludos a toda la gente que hizo el aguante atrás de cámara, bueno, y de radios. Por supuesto. Muchísimas gracias. Chau.